Vamos a probar a ver. Esto sería. Perfecto. Buenos días, Israel. ¿Qué tal? Hoy he querido hacer un real life. A ver cómo quedaba. Un despertar aquí en directo. Me acabo de despertar, mira la voz. Un despertar aquí en directo. Y a ver qué tal. Te oigo bien, ¿eh? Te oigo bien por el micro, ¿eh? Y por el altavoz. Ha llovido un poquito. Voy a abrir un pelín. Muy bien, súper guay. Luego ya sabes que voy a ir a una barbacoa. Y como allí no voy a poder grabar, digo, va, vamos a hacer un pequeño directo hoy. Así que súper guay. Te oigo por aquí súper bien, ¿eh? Tienes que poner lo de la V, que si no, no te puedo oír, ¿eh? Que estoy haciendo cositas. Este directo es un poco raro, ¿eh? A ver qué tal quedan. A ver qué tal quedan. Tienes que poner exclamación V, Gisbel, que si no, no lo oigo. ¿Se me oye a todo esto, Gisbel, o tengo que hablar más fuerte? Porque no llevo puesto el micro. Estoy intentando a ver si se puede oír sin poner el micro ahora, porque como estoy moviéndome, para no liarla con él. Pero si no se me oye, me lo pongo, ¿eh?
A ver, vamos a cambiar de sitio. Vamos a ir poniendo en diferentes sitios. Así. Porque no se ha oído ahora. Vamos a... Así, sí que se oye, sí, sí que se oye. Qué bien, Yisbel. Pues mira, estamos tú y yo aquí solitos casi. Bueno, no, hay más gente, veo, ¿eh? Se está conectando más gente. Vamos a hacer el cafetito. Estáis despertando conmigo, ¿eh? Lo único que he hecho sin que me veas es vestirme, para que no sea muy ofensivo. Y ya está. Y estoy como despertando en la autocaravana, poquito a poquito, con vosotros. Y me hacía ilusión, me hacía ilusión. Digo, mira, para que vean cómo es levantarse aquí en la furgo. Yo lo primero casi que hago, ya lo ves, me lavo los dientes y lo siguiente es el café, La verdad que es lo que mejor me sienta a primera hora, sin comer en este caso, porque ayer me costé tardísimo. Ayer me dieron las 2:00 de la mañana porque me quedé viendo en Netflix un documental de Héroes del Silencio, que me puso los pelos de punta, lo puedes haber visto en mi Instagram, que me hice una foto a la pierna y todo. La verdad que lo disfruté un montón. Un montón. Porque yo he crecido con ese grupo y hay un montón de cosas que yo no sabía. No tenía ni idea. Y lo gocé, ¿eh? Lo gocé. Vaya documental más guapo. Si te gusta ese grupo, si te ha gustado de jovencita, seguro que lo disfrutas un montón el documental. Ahora ponemos también un poquito de leche aquí. A ver. ¿Qué puedes perder? Si la esperanza es buena, si quieres caer. Déjame. Tengo la culpa de verte caer. Lo viste en Instagram, ¿eh? La peña me ha felicitado por mensajes. Me han dicho que era muy buena la idea. Hombre, Deni, buenos días. Estamos despertando aquí tranquilines. Así veis cómo es el despertar en la caravana. ¿Cómo está, guapa? Tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Yo me suelo levantar muy contento, es la parte que más me gusta del día. Me levanto muy contento. En este caso ya le decía a Gisbel que anoche me quedé hasta muy tarde, viendo un documental que me encantó, que lo habréis visto en Instagram, de Héroes del Silencio. Que habla de, pues fíjate, Héroes del Silencio creo que empezaron en el año 88 y se separaron en el 96, si no me equivoco, por ahí, más o menos. Así que, pues cuando yo era un crío. Y claro, al ver el documental me enteré de mil cosas que yo no tenía ni idea que habían sucedido. No te enteras de nada, solo escuchabas al grupo. Lo disfruté un montón. Y al final, cuando acababa ya el documental, que estaba con los pelos de punta, me hice una grabación, un story para el Instagram, que seguro que habéis visto, que no lo pude evitar. Y me han felicitado. Todo ha sido muy curioso, porque me he levantado esta mañana y tenía un montón de mensajes de felicitación, de que era original la idea esa, de surgió así, de grabarme la pierna con los pelos de punta. Si yo no tengo la culpa de verte caer. No sé qué tengo en la nevera que me hace olor cuando abro, creo que es algún queso. Tengo que solucionarlo, a ver. Tienes que ponerme, Deni, tienes que ponerme la V, que si no, no lo oigo, que estoy con el casco.
Tienes que poner exclamación V. Bueno, tú ya sabes. Déjame. No pasa nada. A ver qué habías puesto. Que no lo he podido leer. ¿Qué envidia me das? Estoy deseando emprender la marcha. Bueno, ya mismo te puedes... Mira, ya mañana ya puedes moverte, Denny. Mañana ya te puedes mover. Y ahora ya sabes que voy a ir a casa de mi hermano mayor. El José está aquí al lado, mirad. Mirad, para los que me preguntáis. Mirad quién tengo al lado. Estuvimos anoche también aquí hasta las tantas charlando. Este es el José. Está aquí. Ya lo veis que lo tengo aquí de vecinito. Y se vendrá conmigo hoy a comer. Se vendrá hoy a comer conmigo ahí a la barbacoa. Y nos iremos a pasar ahí el día de lujo. Y yo ya mañana o pasado, pues a ver dónde me voy. Yo pensaba que aquí iba a salir una encuesta. La había programado para eso. Pero veo que no sale. Pensaba que iba a salir y veo que no sale. Sí. ¿No te salen botoncitos nuevos para tocar? Es que he programado cosas que se supone que te tenían que salir botoncitos nuevos. ¿No veis por ahí botoncitos, no? Ya me pondré con ello, ¿no? Me quiero estresar porque ayer puse un montón de cosas nuevas. El cafetito. Qué humillo sale, ¿eh? Qué humillo más rico. Y aún sale de aquí, fijaros. Esto no tiene precio. No tiene precio. Avalancha. Hoy la música que me vaya a poner va a ser de héroes. Hoy voy a buscar la música de Héroes del Silencio y voy a disfrutar de héroes. La verdad que no sabía la historia auténtica que tenían ellos. No tenía ni idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Tócalo sin miedo a ver qué pasa! Toca sin miedo y así me dices. ¡Qué cositas! Pues yo no lo puedo ver, Denny. Y así veo si está funcionando. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Mira a ver si al tocar uno te sale una encuesta. Mira a ver si al tocar el otro te sale lo de donación, aunque no dones. Pero así me dices, sí, sí, al tocar eso me sale donación. ¿Sabes? Para que yo ya sepa que estoy haciendo las cosas bien. Porque es que si no, no lo sé. Si no, no lo sé. Y así me voy animando un poquito, que sabéis que me está costando muchísimo configurar el cacharro este. Está costando un montón de... Pero bueno, ayer le dediqué casi toda la mañana, ¿eh? Estuve, por eso no hice directo ayer, porque estuve estudiando tutoriales. A ver si aprendía a manejarlo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito el vaso, que como bien sabéis, como lo caliento aquí la leche, os lo enseño, ¿eh? Para que veáis cómo es la Real Van Life. Como caliento la leche aquí directo, al principio está muy caliente, pero este vaso está pensado para que enseguida mantenga el calor de dentro, pero luego el vaso se enfría enseguida, ¿vale? Para que sepáis también cómo funciona. Yo os lo quiero enseñar todo, todo. El que no tenga furgo, que sepa lo que es vivir en la furgo, y levantarse en la furgo, y dormir en la furgo, y trabajar en la furgo, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora, que voy a sacar el ordenador también, y vamos a trabajar en la furgo tranquilamente. A no ser que me chupe demasiado internet y no me deje hacer el stream, que puede pasar. A ver, ponemos esto para acá. Y así ahorras a limpiar cacharros, sí, claro. Y que es más práctico también, o sea que va muy bien. Es muy rápido, ¿sabes? Ahora lo oigo. Es que va un poquito lento. Va un poquito lento, pero va muy bien, ¿eh? Esto me va muy bien, muy bien. Pensar que ahora cuando empecemos a conducir, lo bien que me va. Y exacto, así no tengo que limpiar tanto cacharro. ¡Ay, no! ¿Sabes qué va a pasar si pongo el PC? Que al encender eso, que el conversor ese hace mucho ruido y se acopla ahí. Pero una barbaridad. Ya me acuerdo que os pasó el otro día. Bueno, ahora es mal momento para comprar, Gisbel. Es la verdad. Ahora están caritas. Cuando se acerca el verano
y con el boom que hay este año están caritas. Pero hay algunas que son muy sencillas. No sé si visteis en el grupo que compartí yo el otro día una que vale 8.000 euros. Que es pequeñita, pero joder, la Tata, no sé si la visteis, Tata. Era una, la cabina era Tata, pequeña, más pequeña que esta. Y para la verdad que era chula. Uno para entrar en tu ID, el otro la encuentra, ¿qué quieres decir? Y el último para donar, vale, el de donar está bien. Sí, porque hay gente que se la va a querer vender, Isbel. Encuesta, vale, pues dale a la encuesta, a ver, y vota, ¿has votado algo? Eso es gratis. Dale a la encuesta y vota, he puesto ahí dónde queréis que vaya la semana que viene. Qué bien, me alegro un montón. No sé muy bien, no sé cómo va, pero me alegro que estés hoy. Eso es buena señal, al menos es como que se hace un poco realidad lo que estoy haciendo, porque es que si no parece que... Ah, pues entonces tengo que hacer que cuando tú votas esto salga aquí y yo lo oiga. ¿Sabes qué te quiero decir? Es que son tantas cosas, parece de verdad, ¿eh? Es como si tuvieras que decirle a todo lo que tiene que hacer a un ordenador. Es como si le dijeras, cuando haga esto, tú tienes que hacer esto. Es tan tonto, yo espero que avance un poquito. Pero bueno, la gente que sabe lo hace todo muy rápido. No podemos poner el PC, que es lo que haría ahora. En una mañana normal pondría el PC ahora, cuando me pongo en el café. Y trabajo un poquito, hoy no puedo. Raúl, buenos días, que no has puesto la V y no te oigo. Te tengo que ir por aquí. ¿Qué tal estás, Raúl? Bueno, pero mira, cada día hacemos una cosilla nueva, ¿te has dado cuenta? Cada día una cosita nueva. Es como lo del Telegram, que me sabe mal. Pero ese grupo era una mierda, porque tenía cada día tenía que coger el enlace que se creaba nuevo, porque se caducaba el anterior, y yo la he liado, porque lo he publicado en un montón de sitios, y ahora ese enlace la gente me escribe, oh, que he clicado en el enlace y no sale nada, y dije, esto no puede ser, no puedo estar cada día compartiendo el enlace. Entonces lo que he hecho ha sido borrarlo, y el otro enlace que hay ahora, el de Vivos sin Jefes, ese sí que es fijo, por lo menos, lo puedo dejar en las redes sociales y cuando alguien quiere buscar Vivos sin Jefes me encuentra, porque era un problema muy grande ese grupo. Entonces, pues bueno, crearemos otro más adelante, ya sea en otra aplicación como Line, como en WhatsApp, como Discord, que al final son todo lo mismo, ¿eh? Y el Telegram ese va bien para que yo comunique las cosas y lo vais viendo. Eso es. Así es, Denny. Tú ya me entiendes. Y bueno, todos me entendéis porque tenéis una paciencia infinita, es la verdad. Una paciencia infinita. Y además me he dado cuenta, que no sé si lo habéis notado, os lo he comentado alguna vez. Bueno, ya sabéis que ayer, lo viste en Instagram, me fui a Movistar y he activado la nueva, he comprado tarifa de Movistar. O sea, me he cambiado de Yoigo a Movistar. Hasta el miércoles no me cambian, entonces aún estoy con Yoigo. Pero lo que me he dado cuenta es que, aunque tengo datos ilimitados también con Yoigo, ellos cuando paso de 100 gigas, y yo sabéis que yo gasto mucho con esto, me capan. Y es por eso que a veces no funcionan bien los directos. Es porque ellos me frenan y no me dejan que vaya al internet, los sinvergüenzas. O sea que, y por eso me enfadé, y ayer no podía hacer directo con vosotros porque iba fatal, me daba todo el rato fallos, y dije, mira, me voy con la bici, ya me viste, me fui con la bici por Sitges, al Movistar, y me activé el Movistar, que ahora pago más también. Ahora voy a pagar de internet, chicos y chicas, unos 110 euros al mes más el router. Eso es mucho dinero, ¿eh? 110 euros al mes más el router para poder hacer streamings. O sea que al loro. Más me vale que me vaya un poquito bien, porque si no voy a acabar pidiendo en una calle. La verdad sea dicha. Pero bueno, vale la pena. Yo lo estoy haciendo con ilusión. Raúl, saluda con la V. Ahí, pero escribe luego. Siempre te pasa igual. La otra vez te pasó lo mismo. La verdad que me río con cariño, ¿eh? Tienes que poner lo de la V y luego escribe. Ya, pero ya veo mucha gente que ya le ha cogido el truco. Yo no tengo que decir nada ya. Como Denny.
Como, ¿dónde está? Se ha ido Gisuel. Gisuel también estaba por ahí, pero también lo hace sin. También lo hace ya sin preguntar ni nada directamente. Y eso está guay porque ya empezáis a controlar Twitch. Al final son los trucos de Twitch, ¿eh? Son así. Luego cuando vayáis a otro canal también funciona así. Solo que ellos en vez de V, pensar que es V porque es, cuando no sepáis qué letra es V porque es la inicial de mi marca, ¿vale? Vivo sin jefes, V es la V. Pero si entras en crónicas de una bicicleta, tienes que poner exclamación C, ¿vale? Si entras en uno que se llama Raúl Calleja, tienes que poner exclamación R. Muy bien, ahora sí que te escucho, ¿ves? Te escucho por aquí súper bien. Y así yo puedo estar moviéndome también y haciendo cositas. Ahora vamos a lavar los cacharros también cuando me tome el café. Qué bien. ¿Y qué desayunas tú? ¿Tienes hambre hoy por la mañana? Es que yo ayer por la noche me di un ataque de hambre cuando veía el programa ese de el documental de héroes. Y me saqué un fuet. Me saqué un fuet, pan, y me puse a cortar, a cortar, a cortar. Y vamos, me puse hasta el culo de comer fuet con pan. Mira, ¿ves? Ya lo puedo coger el vaso. Pero quema mucho. Normalmente yo me haría unas tostaditas, como bien sabéis, con mantequilla y mermelada. Me haría eso para el café. Pero hoy no voy a comer nada, porque como ya no tengo hambre de anoche. Antonio. Qué bueno, Antonio, qué crack estás hecho. Buenos días. Has entrado ya con la V para que te oiga por aquí. Joder, qué nivel tú. Qué nivel. Ya habéis visto que ya está la encuesta, ahí puesta para que votéis. Ya podéis votar, para ver dónde vamos la semana que viene. Mira, mira qué día más feo. Pero no pasa nada porque como lo de mi hermano es casa, fijaros qué día más feo. Mirad. Ya lo veis que el día está feo. Y al otro lado os lo enseño para los que acabáis de venir, que está el amigo José L. Mira. Ahí. Esa furgo de ahí. Mirad. Este es el José L. ¿Lo habéis visto? Entonces sí se ha levantado un día muy feo. Pero no pasa nada porque. Lo único que tenemos que hacer es la barbacoa, que se hace fuera, pero también la podemos hacer en una zona que no nos mojemos si llueve, y luego podemos comer dentro de su casa. Entonces, como allí no voy a poder grabar. Verás que hay tres botoncitos nuevos, Antonio. Verás que ayer estuve peleando para ver si consigo hacerlo, y poco a poco lo estamos consiguiendo. Y hay tres botoncitos nuevos por ahí. Clícalo y verás que se te abre una encuesta. En el otro se te abrirá lo de donar, que no pasa nada porque no donas y ya está. Pero ahí puedes votar. Aunque no voy a hacer mucho caso a la votación, porque, por ejemplo, o sea, no me he esforzado. Porque la ilusión mía, la verdad, es que se sirve para arriba, para la Costa Brava. Dirección Costa Brava y tal. Porque luego no quiero, porque ya sabéis que es una zona muy turística y quiero ir ahora que hay poco turismo. Pero quería ver cómo funciona lo de la encuesta y tal, para luego sí que hacer lo que vosotros digáis. Ahora en este caso lo he hecho para probar, a ver si funciona, a ver si va bien lo de la encuesta, ¿sabes? Pues eso, que hoy no desayuno más que el cafetín, porque ayer me puse hasta el culo de fuet a las 2 de la mañana. Ahora disfruté el documental ese como un enano, de verdad, ¿eh? O sea, hubo momentos de pelos de punta todo el rato. Estuve disfrutando un montón. A veces, la verdad que Netflix es una alegría. Cuando me dicen, ¿cómo es que llevas tele en la autocaravana? ¿Y por qué llevas Netflix? Y no sé, que yo no lo pago, en verdad. Pero bueno, tengo la suerte de que tengo la cuenta de la chica que me vendió el Netflix. Y bueno, mientras no me diga nada, la voy usando. Totín, ¿cómo estamos, amigo? Muy buenos días. Un saludazo a los que estéis en Argentina. Que ya son horas de ir a dormir, ¿verdad? Yo también me acosté muy tarde ayer, ¿eh? No sé por qué no me ha sonado, pero bueno, lo he leído en este caso. Un saludazo. Yo no tomo matecito, pero mira, esto es parecido, ¿eh? Y es un café buenísimo, buenísimo. A ver, que creo que se ha desconectado esto, que ya me lo sé yo. Que este cacharro se desconecta cada X tiempo. Tengo que dar aquí. Control panel, ya verás cómo se ha desconectado, ¿eh? Ah, no, no se ha desconectado.
Entonces me debería sonar, ¿por qué no suena? Tomen la leche. ¿Por qué no suena? A ver si se ha parado el micro este, de las narices. A ver. Que no se haya quedado sin pila. ¿Me voy a poner los dos? Bueno, en este caso voy a leer, pero no sé por qué no se oye. A ver, qué me dice, está bien, así para las próximas mejorar, está de prueba, exactamente, exactamente. Sobre, es de prueba para ver si funciona. Ahora, ahora va, ya vuelve a ir, ya vuelve a ir. Pues mira, Raúl, vi el documental, no sé qué edad tienes, pero de Héroes del Silencio. Yo por edad crecí, Héroes del Silencio estuvo desde el año 87 hasta el año 96, que se separaron y luego volvieron a hacer un concierto para cerrar 10 años después, en 2007. Y bueno, ese documental está en Netflix, nuevo, lo acaban de poner, y es precioso. Y si ves mi Instagram, verás que me grabé la pierna con los pelos de punta, que a la gente eso le ha encantado. A las 2 de la mañana disfruté muchísimo, muchísimo. Totín, 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana, pues fíjate. A mí me pasa muy a menudo, Totín. Qué bueno, qué bueno. ¿No tienes sueñito hoy o qué? Seguro que has estado jugando, ¿no? Toda la noche. Seguro que sí. Tienes 39, bueno, pues eres casi casi de mi quinta, o sea que has conocido Héroes del Silencio sí o sí, ¿vale? Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Que sí. O sea, lo gocé, yo te lo recomiendo, ¿eh? Si te gustó algo Héroes, te recomiendo el documental, te va a encantar. Ahora habrá que aprender inglés. Ah, que está en inglés, por eso lo decís. Por eso se lo dices, Antonio. Decidme lo que sea, que yo no sé cómo está la encuesta. Necesito que vosotros me digáis cómo van las cosas, ¿eh? Si los botones están en inglés, me lo decís. A ver si los puedo cambiar a español y todo eso, ¿eh? Pues te lo recomiendo, Raúl. Lo gocé un montón. ¿No has visto mi Insta? Me hice un story grabándome la pierna con los pelos de punta y de fondo cómo estaba acabando el documental de Héroes. Hostia, de verdad que... No sé, lo disfruté mucho. Las cosas que te traen a la infancia son muy bonitas a veces. Y oye esto. La encuesta en español. Vale, vale. Gracias, Denny. Gracias, Denny. Vale, o sea que, bueno, lo demás es uno donación, creo, y el otro no sé lo que era, pero lo tendré en cuenta. Poco a poco, por lo menos ya salen aquí, que ya es importante. Ahora me falta que estén en español, meterle más cositas, meterle que cuando votéis me salga a mí por aquí por el auricular. Bueno, poquito a poquito. Está muy bien, está muy bien. Es curioso que estamos aquí más de 10 personas ya, ¿eh? Y estamos aquí despertando en la autocaravana, chicos, chicas. Está muy guay. La verdad que no pensaba que iba a estar solo, ¿eh? Digo, bueno, a mí me hace ilusión dejarlo y grabado para luego subirlo a YouTube porque mucha gente me dice, pero cuando te levantas en la furgo, ¿cómo es? Pero ¿te puedes desayunar? Me hacen preguntas de gente que nunca ha vivido en la autocaravana y tal, que nunca ha viajado y que tienen dudas básicas. Y bueno, esto es para que vean que hago la vida como haría cualquier otro. No sé qué será entonces. Pues tú dale permiso porque es algo bueno seguro, ¿eh? Si os pregunta algo así, es algo interesante. Tú dile que sí y así veremos qué pasa. No va a pasar nada malo. No va a pasar nada malo. El de donación, sí, ese es donación. O sea, que ese no le deis, o sea, le podéis dar, pero no, bueno, igualmente no vais a donar así como así porque habrá que poner vuestros datos y todo eso, supongo. Ese no hay peligro. Neo Kewin, ¿por qué parte de España mundo estás? Qué buena pregunta. Tienes que poner, que ahora te veo porque estoy delante del móvil, pero tienes que poner, muchas gracias por el follow, amigo, muchas gracias. Tienes que poner exclamación cerrada V y luego escribes para que te oiga por los cascos. Estoy ahora mismo... Vale, ya miraré de arreglarlo, Antonio.
Pues Neo Kewin, estoy ahora mismo en un pueblecito de España, cerquita de Barcelona, que se llama Sitges, súper bonito, turístico, de playa, muy bonito, muy tranquilo. Y luego me voy a ir a otro pueblo, que vamos a ver si puedo ir en directo, aunque hay muy poca cobertura y se cortará, pero vamos a intentar hacer un directito. Y ya luego me voy a hacer una barbacoa, que ahí no grabaré más que para YouTube, y lo dejaré en el canal de YouTube porque ahí no voy a tener cobertura. Y mañana o pasado nos vamos a mover hacia la Costa Brava, casi casi hacia Francia. Ahora lo has hecho perfecto. Muy bien, crack. Dile dónde eres tú, Neo Kewin, que nos vamos conociendo aquí todos. Estoy tomando un cafetito, recién despertado. Me acabo de levantar. Ah, Alicante. Pensé que eras de Argentina o algo. Y por eso te explicaba lo de España. Pero sí, ya mismo. Si me sigues por Instagram, verás que ayer me activé la nueva tarifa de Movistar ilimitada. Me voy a activar también una tarifa de más datos todavía, porque no es ilimitada, aunque te digan que sí, en Europa. Y vamos a empezar a rodar por Europa con el vecino que tengo al lado. No sé si lo conocéis, a Josele, que es la autocaravana que hay al lado mío ahora mismo, que aquí en el canal ya lo conocen, porque si vives mis vídeos de YouTube, verás de qué te hablo, porque ha hecho un par de viajes ya conmigo. Un tío de lujo también, de Madrid, que está por aquí. Y nos vamos juntos seguramente. ¿No me saludaste? Ah, Antonio, muy bien, así, que me gusta que os saludéis. Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a poner la tele, pero muy bajita, y me decís si la oís, si os molesta, ¿eh? Pero sabes que quiero poner el tiempo, quiero ver qué tiempo va a hacer hoy. ¿Vale? Si se oye muy fuerte, me lo decís, ¿eh? Ya sabéis que aquí estoy como el que está en su casa, ¿eh? Espera, que bajo el volumen. Y voy a poner, a ver si puedo poner el TV3, que es la televisión catalana, para que me hable del tiempo de aquí. Para ver el tiempo que va a hacer aquí, chicos. A ver, ¿ves? Están las noticias. Decidme si molesta el ruido, mira, ¿ves? Para que veáis que esto, como es la caravanita. Ahí tenéis la televisión, ahí tenéis la camita, donde he dormido estupendamente. Ha llovido esta mañana, me ha despertado la lluvia. Me encanta que llueva en la autocaravana. Me encanta. Es un placer, es como yoga. Te deja súper a gustito. Me lo dices tú. A ver, Neo Kewin. Me la estoy jugando, Neo Kewin. Me la estoy jugando. Voy a ras. Aquí lo saben que voy a ras. No tengo dinero y voy al límite, al límite. Solo de internet ya pago 100 y pico euros. De gasoil gasto dinero. Y el resto ya no hay más gastos, debo decir. Es todo gratis porque tengo energía solar. Tengo GLP para el gas, para la calefacción, para la nevera, para cocinar. Entonces lo tengo muy bien montado. Pero es verdad que no tengo dinero y me la estoy jugando mucho. Eso sí que es verdad también. Pero bueno, voy a luchar por ello. Y si vemos que de cara a octubre, noviembre, no he conseguido generar marca aquí y ganar algo, entonces sí que tendré que ponerme a trabajar y lo haremos en directo también. Pero voy a apurar lo que pueda, amigo. Toda esta movida, me encanta este tipo de vida, hacerlo a mí. Y más por Asturias. Asturias, precioso, precioso. Para andar con la furgo es precioso, Asturias. Precioso. Va a llover, Denny, va a llover. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya te digo que hoy vamos a estar en una casa y nos lo vamos a pasar bien igual. Aquí da agua hasta el lunes. Bueno, pues entonces igual me arranco el martes. Como nadie nos obliga a arrancar el lunes, pues igual me arranco el martes y nos vamos a la Costa Brava. ¿Qué os parece? Puede ser un buen plan, ¿eh? Poco a poco todo llega, no te preocupes. Gracias, amigo. Gracias. Ya sé por qué ha dejado de sonarme. He tocado sin querer algo. Vale, ahora lo vuelvo a activar. Hago así, y ahora debería volver a ir. Oh, qué rollo es esto. Sabéis que tengo dos teléfonos. Sabéis que estoy con el que estoy grabando y con este. Que este es el que habla. Y lo oigo por aquí. Cuando ponéis la V. Viajero por el mundo, muy buenos días, amigo. Ponte la asterisco, la exclamación V, por favor, que así te oigo por aquí y no tengo que leer. ¿Os molesta la televisión? ¿Se oye mucho la televisión, chicos? Que quiero ver quiero a ver que hablen del tiempo. Sí, por eso he puesto la tele. No pasa nada, para eso estamos aquí entre todos para recordarlo.
Me he puesto a ver si dan el tiempo aquí en la televisión catalana, para ver qué día salir de viaje y así aprovechar el solecito, porque quiero viajar con solecito, porque quiero ir a la playa. Sí, y si me ves, no sé si has visto mi Instagram, viajero, creo que sí, que me sigues en Instagram. Habrás visto la story que hice anoche a las 2 y pico de la mañana, que me quedé enganchadísimo con los pelos de punta viendo el documental el nuevo documental que han hecho en Netflix de Héroes del Silencio, que yo he crecido con ese grupo y lo disfruté como un enano. Y hice una story que me han felicitado todo el mundo porque es muy original, porque se ve mi pierna, cómo se me ponen los pelos de punta al acabar el documental. Lo disfruté un montón, entonces se me hizo tardísimo. Pero yo soy de levantarme pronto, ¿eh? Siempre, aunque me acueste muy tarde, me levanto muy pronto porque me encantan las mañanas. Ya lo verás, asómate luego al Instagram y verás que es muy gracioso. Y la verdad que ya te digo que yo disfruté mucho, mucho. ¿Qué añitos tienen? ¿Qué añitos tenéis, Valentina y Marcelo? ¿Qué añitos tenéis? Un saludazo, guapos. Un saludazo. ¿Qué hacéis? ¿Desayunando con la abuela? Qué bien, ¿eh? Todos juntos, ¿eh? Eso sí que no tiene precio, ¿eh, Denis? Estáis ahí los tres. Un besito, Valentina, y un besito, Marcelo. ¡Mua, mua! ¡Ay, qué monos! ¡Qué monos! 4 y 7 añitos. Qué bueno. Mira, os voy a enseñar. Mira, vais a ver a mis amigos, Valentina y Marcelo. Os voy a enseñar a mis amiguitos que tengo yo para dormir. Ya verás. Ya verás. Mira. Mira. Mira, Valentina y Marcelo. Estos son mis amiguitos para dormir. Son Adolfo y Resu. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan mis amiguitos? ¡Hola Marcelo! ¡Hola Valentina! Son mis amiguitos. Siempre duermen al lado mío y cuando yo me voy por ahí se quedan vigilando. Hola, qué jode. Buenos días, amigo. ¿Qué tal estás? Vaya guardianes, ¿eh? Ellos se encargan. Buenos días, Marián. No. Buenos días, Marián. Sí. Hoy toca paellita, exactamente, como lo sabes. Por eso estoy grabando ahora, porque luego, como encima está el día lluvioso y a donde voy, es a plena montaña. Mi hermano vive en plena montaña y no hay cobertura allí. Así que no voy a poder grabar. Voy a hacer montaje para luego YouTube, ya sabéis, y para Instagram. Pero no voy a poder hacer directo. Y me hacía ilusión estar un ratito con vosotros y digo, bueno, pues me tomo el cafetito aquí con vosotros, recién levantado. Y sí, hoy toca paellita y además mira quién tengo al lado. Tengo al lado a nuestro amigo, para los que habéis venido ahora, tenemos aquí a nuestro amigo Josele. Fijaros qué bien. Que se va a venir también a la paella. Sí, ya. Pues felicítala de mi parte. Felicítala de mi parte. Seguro que ya cumple 23. El cafecito, no voy a comer nada, ¿eh? Sí, de eso se trata. De intentar disfrutar todos los días, todos los días. Ya me imagino, si es tu mami, tiene que tener unos poquitos de años, claro. La cuña se llama Rosa, Rosa, y va viendo ella también, y a veces entra, ¿eh? Pasa que no habla porque le da un poquito de vergüenza, pero ella también está ahí, ¿eh? Más maja la cuña que tengo, es súper enrollada. Es de Paraguay. Ella es de Paraguay y están allí sus hijos, que los vais a ver hoy, que tienen 20 años, que cumplió ayer Esteban, ayer cumplió 20 añitos.
Y Tania, que ahora no sé cuántos años tiene exactamente, no sé si tiene 18, pero por ahí anda, por ahí anda. No, ahora no está, no se han levantado aún. No son de madrugar como yo ellos. Ni mi hermano ni mi cuñi son de madrugar, porque trabajan entre semana bastante y los días que tienen fiesta les gusta levantarse tarde. Que hacen bien, ¿eh? Están cansados y duermen tranquilos y... Pero ya veréis, en YouTube lo veréis, que grabaré en la casa, grabaremos lo que podamos hacer y luego haré montajito para YouTube y así lo veis ahí, ya sabéis. Yo también, ¿eh? Me suelo levantar a las 8, a las 7 y eso que no trabajo. Pero es que ya sabéis que me encantan las mañanas. Yo por las tardes ya me habéis visto en directo que estoy más apagado, estoy más chof y no es que esté enfadado, es que la energía me baja. Por la tarde me baja la energía. Porque por la mañana soy un trueno, o sea, siempre, aunque no haya dormido, no paro de hacer cosas. Ayer no lo visteis, pero hice la lavadora entera y porque y me quedó súper bien, toda la ropa limpita, limpié toda la Mari, la barrí, expandí todas las alfombras, todo limpito. El lavabo lo limpié, me duché, me afeité, me corté el pelo, mirad cómo me he cortado el pelo. Ayer hice un montón de cosas por la mañana. Y luego intenté configurar para que podáis votar. Para que podáis donar algunos, bueno, pues para empezar a ver si configuro, a ver si aprendo a configurar, como bien sabéis, el Twitch. Poquito a poquito cada día vamos añadiendo alguna cosa. Pero poquito a poquito, sin prisa. Ahora vamos a ir juntitos a fregar los cacharros, que aquí hay que hacerlo todo, y yo lo hago todo en el momento, como bien sabéis, que si no se acumula. Y en uno de los trucos que hay para vivir en autocaravana o en camper es que no puedes dejar que se acumulen las cosas. Porque si no, luego es muy incómodo. Hay que ir haciendo, que no cuesta nada, ¿eh? Yo vivo solo, imaginaros. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa. Ay, si ya os oigo. El orden, orden, no te voy a engañar. No te voy a engañar. Mira, voy a ser sincero. Mira, voy a ser sincero. Para que veáis que aún no he puesto orden de verdad. Mira, te voy a enseñar los armarios. Para que veáis que esto es real van life. Mi real van life. La cama. Me he levantado y todo lo que tenía en los sofás lo he subido a la cama. Estos son lo que venían los envoltorios de las cajas de Amazon. ¿Vale? Que no los quiero tirar. Porque me gusta aprovecharlos para algo, aunque no sé para qué. Son estos protectores. La cama ya veis que es gigante, es gigante. Y fijaros que tengo aquí en la cama, en los pies de la cama, tengo el kayak, que lo vamos a reparar hoy. Que sabéis que se me pinchó el otro día. Lo vamos a reparar hoy en casa de mi hermano, a poner un parche. Allí tengo otro por si hace frío, que en verdad no lo uso porque siempre hace calor aquí dentro, por si algún día me falla la calefacción. Mirad este armario. Los calcetines y los calzoncillos. Ya veis que muy ordenado no está, pero bueno, al menos están separados. Al final vivo yo solo, mirad aquí. Este es el peor de todos, el peor. Este es el que más orden tengo que poner. Mirad cómo está. Porque es ropa de deporte, pantalón corto, jersey. Aquí tengo camisetas que hice lavador ayer. Y aunque vosotros no lo veáis, están dobladas, pero están metidas ahí como un higo. Y huelen súper bien. Huelen súper bien. Exacto, al mogollón. Tengo que poner orden, chicos. Tengo que poner orden. Y estos ya no os lo enseño. En este tengo las cositas de la playa. Y aquí tengo las cosas de deporte. O por ejemplo el neopreno para el kayak. Tengo las mallas cuando salgo a correr. Esto que es un paravientos para cuando voy con la bici. No lo tengo muy organizado, pero yo me apaño. Mirad aquí. Aquí tengo tejanos. Y veis que soy así. Es que soy así. Porque es ropa que no se arruga. Es ropa de esta que no se arruga. Y aquí tengo libros. Tengo cables. Sí. Pero bueno.
En el fondo está todo muy limpio, ¿eh? Está todo muy limpio. Lo que está es un poquito, la ropa la meto así un poquito de aquella manera. Y bueno, pero poco a poco ya veréis que iré haciendo orden. Ahora lo has dicho. Yo tengo un poquito de desorden, pero está muy organizado. Si os habéis dado cuenta, tengo un sistema. Tengo mi sistema. Ahora vamos a fregar los cacharros. Entonces pongo esto aquí. Esto lo guardo en su armario. Pongo esto aquí. A ver si se ven los cacharros por aquí, como los frego. No se van a ver, ¿no? Bueno, los frego en un segundito. Los frego en un segundito. Se frega igual que en casa. Y además con agua calentita, ¿eh? Con agua calentita. Eso es verdad, Denis. Eso es verdad. Y aquí se frega en un momento. Como es muy poquita cosa, es lo de anoche, que estuve tomándome una copita de vino y comiendo fuet mientras veía el documental este tan chulo que habéis visto en Instagram. Frego la cafetera. No me cuesta nada. Es un momentito. Encima con agua caliente que se frega súper a gusto. Eso también mucha gente me lo ha preguntado. Sí, es verdad, viajero, ¿eh? Ahora voy a la tuya y pongo orden también. Así fregaba, así, así, así fregaba, así, fregaba que yo la vi. Ya está, pero fíjate que ya es un micromachismo eso, Raúl. Sin darnos cuenta, esa canción que teníamos tan bonita, igual que todas las de esa época, ya habla en femenino. ¿Por qué no fregaba y así lo vi? ¿Entiendes? Yo esas cosas las empiezo a tener en cuenta y me gusta cambiarlas ya y cambiarles el adjetivo, porque. ¿Por qué fregaba ella y no fregaba él? En mi casa no era así. En mi casa fregaba mi papi. Y el que hacía la compra era mi papi. Y el que hacía las comidas era mi papi, siempre. ¿Por qué? Porque mi madre se iba a las 7 de la mañana a trabajar y volvía muy tarde, volvía de noche. Entonces, bueno, yo he crecido con eso, por suerte. He tenido la suerte de que en mi casa no eran así las cosas. Luego el fin de semana, que íbamos al camping, pues lo hacían todo a medias. Yo tenía la suerte de, mira, de que mis padres ya eran así, por suerte, y nos enseñaron eso. Y como éramos tres hermanos, que nos diferenciamos 4 años cada uno, que los habéis conocido a los dos, al peque y al grande, los habéis conocido varias veces en YouTube, y la verdad es que nos turnábamos para fregar los cacharros siempre. O sea, uno recogía la mesa, el otro fregaba los cacharros, o uno jabonaba y el otro aclaraba. Lo hacíamos todo así en mi casa. Las camas nos las hacíamos los niños. En cuanto llegábamos, que llegábamos al final de la cama, nos teníamos que hacer la cama nosotros. Entonces he tenido esa suerte. He tenido esa suerte. Ahí está. Yo llevo herramientas también, pero no llevo fusibles, ¿eh? Claro, a ver, que no está obligado a nada. Lo bonito es que también cada uno haga lo que mejor se le da. Eso es bonito también, o que más disfruta, entre comillas. Eso también está bien, no hace falta. Pero lo que no se tiene que diferenciar, yo creo, ya nunca más, es por sexos, sino por práctico, y ya está. Que a uno le gusta mejor hacer el tema de la colada, quitar el polvo, no sé qué, tal, y al otro le gusta más, hacer la compra, la comida, cocinar. Eso es lo bonito, yo creo, compaginar y hacer equipo. Mira que yo no tengo pareja ni he tenido, pero si lo tuviera sería así. No, separaría por sexos. Pero por lo que te digo también, he tenido la suerte de que en mi casa, sin hablar de machismos en la vida ni nada, ha sido así. Ha sido así y eso mis hermanos y yo pues lo hemos mamado. Y me gusta, estoy orgulloso. Que en paz descanse. Si en verdad esos ositos que veis son como el reflejo de mi papi y mi mami que ya no están. Ya lo sabéis.
No, Raúl, aún sigue ahí, aún sigue. Una cajita de fusibles. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. Por suerte, cada vez que ahora alguien dice según qué cosa, siempre hay alguien como yo que fas, que le mete un zasca. Y eso es importante. Y no solo con el machismo, ¿eh? Sino pues con la homofobia, con el criticar a la persona que está, pues a un chico que está con un chico, una chica que está con una chica, o a un chico que no se siente chica y que, o sea, ya me entendéis. Entonces, o gente que es de otro país y todo eso yo espero que se vaya acabando. Y si no se va acabando, que siempre haya alguien que le corte el rollo a quien esté hablando de forma despectiva y demás. Yo por lo menos lo veo así. Y yo creo que ahí está la solución. Que todos pongamos de nuestra parte y que corrijamos al que no se da cuenta al decirlo o al hacerlo y al que lo hace con maldad, ya ni te cuento. Yo por lo menos lo veo así. Y en ese aspecto sí que veo que vamos avanzando. Porque yo cada vez veo que hay más gente que lo tiene en cuenta. Y que cuando alguien hace un comentario, pues incómodo, hay alguien al lado que le dice, oye, esto sobra. Y me gusta. Eso me gusta a mí. Estoy viendo aquí un poquito las noticias. No se oye, ¿verdad? La televisión. No os molesta, ¿verdad? Que la tengo muy bajita, muy bajita. Están saliendo las pistas de esquí ahora de Cataluña y yo quería ver también una opción. Muy bien, Raúl. No hay que serlo. No hay que serlo. No hay que ser nada. No hay que ser nada de sentirse superior a nadie ni nada. Pero vamos, que eso es lo que decís. Cada vez pasa menos. No hay que preocuparse. Cada vez pasa menos. A ver, vamos a seguir aquí poniendo un poquito de orden. Que yo por la noche soy un poco destroyer. Vamos a cambiar la postura y así vais viendo la mar desde diferentes ángulos. Ahí está. Eso es. Me voy a volver a lavar los dientes. Buenos días, buen día. Aquí decimos buen día. Uy, que me caigo. Que es como en portugués, que es buen día. Aquí es buen día. Ya me había lavado los dientes, ¿eh? Pero me he dado cuenta que me he tomado el café después. Y ya que estoy, me los vuelvo a lavar. Normalmente lo hago al revés. Me tomo el café y luego me lavo los dientes. Mira, está empezando a llover. ¿Se oye por la ca ¿Se oye por el micro? ¿Se oye por el micro, chicos? Está empezando a llover. Está el día gris, gris. Mirar, ¿eh? Mirar qué día. Mirar qué día. Que en el fondo es súper bonito estar en la autocaravana cuando llueve, lo sabéis, ¿eh? Que me encanta, ¿eh? Es una pasada. Un día gris, una estación de ferrocarril, por el cristal de un viejo tren yo vi pasar. Ah, sí, en toda España, ¿verdad? Me parece. Qué bueno, Marial. Pensaba que no la ibais a conocer. Yo os voy poniendo a prueba. Ya sabéis que no tengo manías, ¿eh? A mí me gustaba todo de pequeño, me gustaba todo. Me gustaba Camela, me gustaba Extremoduro, me gustaba Loquillo, me gustaba Rosendo, me gustaba también, ¿cómo se llamaban aquellos? Que eran una parejita de chicos que cantaban así, muy de amor. ¿Cómo eran? Ay, que era uno alto y uno más gordito también. Bueno, a mí me gustaba todo y no me avergüenza, ¿eh? Todo ha sido mi juventud. Y de hecho, fijaros que cuando yo tenía 14, 15 años, fui con una novieta que tenía, entonces sí que tenía una novieta, fui haciendo dedo, haciendo autostop en Barcelona, que eso es muy raro, en la Gran Vía de Barcelona, fui a un concierto a un pueblo que se llama Viladecans, que está cerca, pero para un niño pequeño era como irse al fin del mundo, a un concierto de Camela.
Y fíjate tú, siempre me acordaré y lo disfruté como un... Andy y Lucas, eso. Los dos, y Pecos también. Pecos ya era más mayor, o sea, ya era más de mis padres, para que me entiendas, pero también lo escuchaba, porque mis padres eran muy de música, todos los domingos ponían música toda castaña y con eso nos levantaban. Y yo me despertaba con Diango y me despertaba con el... Con, bueno, con todos estos de su época, que me encantaba también, ¿eh? Y me las sé todas las canciones de amor de esas que ponían ellos. Pero Andy Lucas a mí también me gustaba el rollito también. Ya os digo que yo no tengo vergüenza de reconocer lo que he disfrutado con toda la música y toda me lleva como al pasado y me mola un montón. Soy de diciembre del 80. Me voy a limpiar un poquito la cara, que creo que... Es que ahora no me la puedo lavar porque llevo los cascos, pero bueno, un poquito sí. Ya está. Ya estoy como nuevo. Lo único que no puedo hacer, que es lo que haría a estas horas, que es lo que hago siempre y no veis, es que me pongo el PC. Mirad qué sencillo, ¿eh? Mirad. ¿Ves? Aquí arriba. Mirad, aquí arriba, ¿ves? Llevo el PC, que no se ve. Y ahora a estas horas lo que haría sería encenderlo y ponerme a trabajar un pelín. Pero bueno, hoy es domingo, no lo voy a hacer, lo pensaba hacer, pero ¿sabes qué pasa? Que lo sabéis de los directos, que el PC lo conecto a un inversor de corriente, que lo manda a 220, y ese inversor se acopla aquí y hace un ruido feísimo, feísimo, que hace que os vuelve sordos. Entonces, pues bueno, hoy no vamos a trabajar. Se puede decir que esto también es parte de mi trabajo, así que hoy con esto ya vale. Está a puntito de acabarse el tabaco y no voy a comprar más, ¿eh? Me queda muy poquito, mirar. Ya llevo mucho, ¿eh? Me está durando un montón. Mirar lo poquito que queda. Y cuando se me acabe ya no compro más. Volvemos a intentarlo. Que vuelvo a estar en equilibrio, vuelvo a estar contento, motivado y no me va a hacer falta el tabaco. Ya lo verás, que ya mismo lo tenemos esto arreglado. Estoy esperando a ver si dan el tiempo en la tele. Uy, ¿cómo es eso de coge saco? No entiendo qué quiere decir. No te entiendo a qué jode. ¿Qué quiere decir eso? Ayer estuve hablando con Crónicas. Tú no lo sabes, pero yo hablo cada día con Crónicas. Un montón. Me ayudó muchísimo otra vez ayer, ¿eh? En privado me ayuda un montón. No me digas eso, Mariam. No me digas eso porque no me voy entonces, ¿eh? Si eso es verdad, voy a mirar el tiempo. Pero si eso es verdad, no me voy a ir, ¿eh? Yo no voy a ir a la Costa Brava a hacer, gastar un montón de dinero en gasoil para luego no poder disfrutar de la playa, que quiero ir a correr, quiero sacar el kayak, quiero hacer deporte, quiero ir a pueblecitos, a pasear con la bici. Si va a hacer mal tiempo, yo no voy a ir, me voy a quedar por aquí, por Sitges entonces, ¿eh? Cago en la leche, esperemos que no va. Esperemos que no. Mira que es agradable estar aquí, ¿eh? ¿Lo oís el ruido de la lluvia o no? Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Está siendo un año muy lluvioso o es cosa mía. Aquí en Sitges no hay manera de que haga sol, ¿eh? No hay mod, pero hay un... No hay moderador porque está durmiendo trasto loco o está haciendo lo que sea. Que a ti te tengo que poner, ¿a qué jode? Te tengo que poner si no te importa. Lo que pasa es que ahora no puedo encender el ordenador para ponerte. No hay, pero piensa que sí que hay un bot automático, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo sé. Pero este año está siendo muy lluvioso, ¿eh? Está siendo muchos días grises. Pero hay un mod automático, ¿eh? Bueno, porque como es un robot... algo hay ahí que interpreta raro. Por ejemplo, hay una palabra que está bloqueada que pone saluda a, por ejemplo. Esa palabra está bloqueada, porque como bien sabéis, cuando entran los trolls siempre empiezan a ponerme saluda a, y que es mentira, para que son palabrotas y tal. Entonces esa está bloqueada, pero como esa hay un montón, que las puso Trasto Loco también, y entonces está programado muy duro el bot, ¿eh? Y se equivoca. Hay muchas cosas que el bot interpreta mal.
Ah, vale. No, pues ves a saber, ¿eh? Ves a saber si el bot lo prohíbe. Ah, sí. Pero te bloqueó un mensaje, ¿no? ¿Quieres decir? No que te bloqueó a ti. Supongo que te bloqueó algún mensaje, ¿verdad? Pero tú no estás bloqueada, ¿eh? Claro. Pon la V, que aunque parezca que lo leo, no lo estoy leyendo. Sí, lo vi, ya lo vi. Claro, es el bot ese. Ya lo sé, María, ya. Y yo también a veces no controlo aún, pero poco a poco vamos cogiendo el truco. Y ya verás cuando empiece también a saber traducir las cosas. Ostras, que tengo abierto aquí arriba. No, no entra el agua. No entra el agua. Es muy lista la Mari. Y como es así diagonal el techito ese que abro, que lo he abierto para que ventile un poco porque estoy fumando, ¿eh? Pero se está muy bien de temperatura. Hoy no he dormido con la calefacción. Es la primera noche que no pongo la calefacción porque antes de anoche pasé calor y me arrepentí de haberla puesto. Estaba durmiendo y dije, demasiado calor. Entonces hoy he decidido no ponerla y efectivamente he dormido perfecto sin calefacción y muy bien. O sea que ahora ya menos gasto todavía. Ya no hay que poner la calefacción por la noche, chicos. Pues es agradable, ¿eh? Levantarse así con vosotros. Sí, pero no es lo mismo en la furgo. En la furgo, quieras que no, no está igual de aislado que una casa. En la autocaravana, en la Mari. Quieras que no. Está bien aislada, ¿eh? Comparado con una furgo camper, esto es muchísimo más aislamiento. Piensa que esto tiene una capa de aire casi de un palmo, ¿eh? Tiene una capa de líneas ahí que está muy bien aislada. Pero bueno, nunca es un piso, lógicamente. Sobre todo porque la parte de la cabina es la parte que más frío entra. La parte de adelante, ya veis que tengo una cortinita que no me ven. Y cuando es invierno, cuando hace frío, lo que hago es poner una toalla, que la que habéis visto más de una vez naranja, que lo tapa todo de punta a punta. Pero ya no lo estoy ni poniendo tampoco. O sea que ahora ya empieza el modo verano, a estar más a gustito, menos ropa, más playita. Pasa que, bueno, a ver si para de llover y podemos también hacer cosas. Que por cierto, a ver si alguno de vosotros o vosotras tenéis algún amigo o algo que tenga una GoPro 8, tiene que ser la 8, que es la única que streamea en directo por aquí y va muy bien. Me la ha recomendado Alberto de Crónicas de una Bicicleta, es la que él usa. Y si sabéis de alguna de segunda mano y me la deja a buen precio, podemos hablar por privado. ¿Vale? Que estoy mirando por Wallapop. Aire fresco. Sí, pero es difícil encontrar. Es difícil encontrar una como esta. Buenos días, chupacabras, amigo. ¿Cómo estás? Espera que te enseño a tu primo. Espera que te enseño a tu primo. Esto, aquí donde lo veis, va cuando esté en un sitio de naturaleza muy bonito que esté cargado de energía, buscaremos un arbusto y se lo pondremos como peluca. Se lo pondremos como una peluca pegada, ¿vale? Pero también tiene que ser un sitio cargado de energía, ¿eh? Tiene que ser algo muy auténtico. Y poco a poco lo vamos a convertir en el amuleto de verdad de la Mari. Aunque dé un poco de miedo, a mí no me va a dar miedo. Está cargado de buena energía. Recordar que esto es una cabra de Duruelo de la Sierra, del pueblo de mi familia. Y ahora en este viaje que vamos a hacer por Francia vamos a encontrar un arbusto que le servirá de peluca y lo iremos haciendo real. Pero es muy difícil, Raúl, encontrar una prima de la Mari, porque la Mari tiene un comedor. Todo el que ha venido siempre que quedamos a tomar algo en alguna caravana, entramos en la mía, porque tiene un comedor gigante, gigante, súper cómodo. Casi ninguna lo tiene, ni las grandes, ¿eh? Es increíble, que es por eso que me la compré. Tiene un comedor, ya os lo he dicho, que yo ahora estoy así sentado, intento estirar los pies y no llego al otro asiento, pero es que tengo otro asiento a la derecha gigante también. Es muy, muy, muy cómoda para hacer vida dentro, la Mari, mucho. Para lo pequeña que es, que pensar que es la medida más pequeña que hay, ¿eh? Quince mil normalmente. A mí me salió más barata, pero una como la mía y ahora como la estoy dejando, que la estoy dejando pata negra, la estoy dejando, vamos, que no le falta detalle, vale 15.000 euros, más o menos. Ese es el precio. Así que ya sabes, tampoco es tanto, ¿eh? Al final, cualquier cosita hoy en día te vale 15.000. Un cochecito feo, de esos de mierda, ya vale 15.000.
Ay, que no me pones la exclamación. A ver que lo leo. ¿Cuánto mide? 6 metros, creo. 5 con algo. Con el portabicis creo que llega a 6, con el portabicis desplegado. Pero mide 5 y algo. Es muy pequeña. Pero una Fiat Talento sí que es mucho más pequeña, ¿eh? Tienes que poner chupacabras en la exclamación V, que no te acuerdas. Pero la Fiat Talento es mucho más pequeña, ¿eh? Es otro mundo, ¿eh? No tiene la anchura, no tiene nada, nada que ver con esto, ¿eh? Eso sí que es más pequeño, sí, es verdad. Esas son más pequeñas. Y está muy bien. Para una persona seguro que estás estupendo, estupendo. Pero bastante más pequeño. Eso sí que son chiquititas. Sí, está muy bien. Para mí es la medida ideal, ¿eh? Porque yo he tenido una camper también de 6 metros, tuve una Iveco de 6 metros y para nada tenía, vamos, nada que ver. En la parte de atrás era el típico comedor recto, incómodo, que se hacía luego cama siempre que te vas a dormir, tenías que volverlo a hacer comedor. Bah, nada que ver, de verdad os lo digo, nada, nada, nada que ver. Las campers, para mí, ninguna, ninguna, ninguna está a la altura de las autocaravanas. El confort que te dan las autocaravanas es brutal, pero brutal, no tiene comparación ninguna. Ahora, que lo que vas a hacer son kilómetros porque trabajas todo el año y tienes un mesecito o un fin de semana y te vas y haces muchos kilómetros, ahí sí que te va mejor la camper, por supuesto. Gasta menos, corre más, es más ágil, pero para la vida que llevo yo, Josele, que vivimos en ella, Josele ahora está trabajando en su empresa y está con el ordenador trabajando y está ahí, lleva su empresa desde ahí. Eso es. Hay que estudiarse muy bien la distribución que necesita cada núcleo familiar. Yo vivo solo y puedo vivir con una persona más, por ejemplo, puedo encontrar una pareja un día y ser dos. Y es ideal. Pero hay otras que van muy bien para cuatro, porque tienen literas. Otras van muy bien, ¿vale? Entonces tenéis que escoger la que vaya perfecta para vuestro estilo de vida, para si vais a vivir en ella o solo vais a viajar. De vez en cuando tenéis que tenerlo todo en cuenta. No enamoraros de algo que tenga otra persona, porque a lo mejor no encaja con lo que vosotros buscáis. Oye, un saludazo a todos los que no estáis hablando. No me importa que no habléis, me parece estupendo, pero un saludazo, ¿eh? Yo os saludo igual porque veo que somos un montón. Hemos estado ahora 20 personas aquí. Y un besazo a todos, ¿eh? Y todas, la verdad. A mí me encantaría, ¿eh? Que entréis, saludéis, poquito a poquito nos conozcamos todos. Pero si no os gusta, es que no sois de escribir aquí, que os da corte y tal, no pasa nada. Hoy quedáis saludados igual y muchas gracias por estar aquí de verdad, ¿eh? Que además me hacéis un favor muy grande porque sabéis que estoy arrancando Twitch y me ayuda mucho que estéis aquí. Nosotros somos. Lo has puesto pegado y no se oye por el altavoz porque has puesto la V pegada. Somos dos, seis, dos adultos y cuatro críos. Claro, Raúl, os lo tenéis que montar vosotros ¿cómo se dice esto? Con literas. Cuando yo iba con mi padre que viajaba con mis padres, éramos tres hermanos y los dos ellos, éramos cinco en total. Y teníamos tres literas. Tres literas. Eso es, o para cada familia, porque que vivan solos son muy pocos. Como yo y Josele hay muy pocos, la mayoría son más. Y si tenéis perritos, si el perro es grande, si lleváis bici dentro o fuera. Muy bien, muy bien, muy aprovechado, muy bien, chupacabras. Habéis hecho una buena elección. Un saludazo, Jean Ripa, y muchas gracias por seguirme. Un besazo. ¿Qué tal estamos? Si quieres saludar por aquí, contarnos de dónde eres, de dónde vienes, encantado. Pues ahí tenéis la encuesta. Ahí tenéis la encuesta para ver dónde voy y si queréis vosotros votar, aunque ahora es de prueba esa encuesta, es para ver si funciona. Así que podéis votar. Mi intención, yo os digo cuál es mi intención. Si hace bueno, me quiero ir a la Costa Brava. Ahora que no hay turistas todavía, quiero ir a la Costa Brava a muchos sitios preciosos, pero antes de que vengan los turistas, porque luego ya no voy, no me gusta. Ay, cara, hay mucho tráfico, hay mucho todo y ya no me gusta. Entonces, si veo que hace bueno, pero como me habéis dicho alguno, habéis mirado el tiempo, yo tengo puesto TV3, la televisión, a ver si dan el tiempo, que creo que lo van a dar ahora. Y vamos a ver. Yo Costa Brava. Muy bien, Costa Brava ahí, a tope. A poco que haga un poquito de sol, aunque den nublado, pero si hay medio sol, medio nublado, nos lanzamos. Ahora, si dan pura lluvia, nos quedaremos por aquí, ¿eh? O nos moveremos a la Tarragona, aquí cerquita,
Altafulla, que quiero también a ver si hace bueno, que quiero una playa nudista que me gusta a mí mucho, que os he hablado muchas veces, a Waikiki, se llama Waikiki 1. No lo he visto, por eso he puesto la televisión catalana, a ver si me dicen el tiempo, pero sí que puede ser que den lluvias toda la semana. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces no iré a muchos sitios, o a lo mejor sí, pero... Nada, nada, entre semana nada, Denny. Sí, claro. Ah, bueno, dices en la playa nudista. Que no lo tienes ni que vender. Yo lo tengo alquilado. ¡Ay, qué guay, Raúl! Lo tendré en cuenta, ¿eh? Lo tendré en cuenta. Sí, lo tendré en cuenta y seguro que me paso un día por tu terreno, ¿eh? Encantado, ¿eh? Sería súper guay. Sería súper guay. Y Antonio, yo por mi parte, a poco que puedas, alquílalo, porque eso es mejor a veces que vender. Y quédate un tiempo alquilándolo. Yo lo tengo alquilado y no lo he puesto a la venta ese piso. Y eso me da una ayudita, no nos podemos engañar. Eso es lo que me hace que yo no necesite tanto dinero, me da un poquito de seguridad. Así que para adelante, para adelante. Y a quien me preguntaba lo de la playa nudista, yo por mí grabaría. No tengo manías, ya lo sabéis, que yo soy naturista en ese aspecto y estoy acostumbrado a estar en pelotas y no tengo ningún problema. Pero sé que me banearían aquí en Twitch. Así que si hacemos directo será solamente de las tetas para arriba. Y ya está, que no vayáis a ver lo que no tenéis que ver. Sí, que muchas gracias, Raúl. Muy guay. A mí me encantan las playas nudistas. Este verano vamos a tener que ir en directo a un montón de playas nudistas. Si consigo la GoPro 8, vamos a hacer los streamings en la playa. Sí. Sí, yo vendí un pisito pequeño. Yo tenía dos pisos. Yo el piso que he vendido... No, a la gente no le gustan las naturistas, no suelen ir, ¿eh? La gente, a mis amigos les da mucha vergüenza y eso, pero yo me he acostumbrado y me encantan, la verdad. Y yo sí he vendido un pisito, yo tenía el grande, bueno, el grande, el que vale un poco más de dinero, que ese es el que tengo alquilado, y el chiquitito en el que yo vivía, ese lo he vendido, pero piensa que lo compré por 30.000 y lo he vendido en 42.000. Entonces, con esos 12.000 me he comprado la Mari y un poco más. Y yo tengo todavía la deuda de los 30.000, para que me entiendas. Entonces lo he vendido para cubrir esa deuda, pero no la he pagado. Entonces yo ahora estoy pagando esa hipoteca de 30.000 con el dinero que cobro del otro piso, ¿vale? Para que me entendáis. Y me he quedado de colchón con los 30.000 en el banco, pero los debo. Entonces, en verdad estoy a cero. Estoy a cero con el ingreso del otro piso, si lo resumiéramos mucho, ¿vale? Yo he hecho una jugada buena, que a mí me parece buena, me parece interesante. Un saludazo, Jean Ripa, desde Argentina. Qué bueno. ¿Qué tal estamos, amigo? Ya es tarde. Deben ser las 6 de la mañana para ti, ¿eh? Que sí. Que tengo algunos seguidores aquí que los quiero mucho de Argentina. Y creo que son por ahí las 6 de la mañana o así. ¿Te has levantado o todavía no te has acostado, amigo? ¿Cómo está la cosa? ¿Has estado toda la noche dándole algún juego, a lo mejor, y no te has podido dormir? Sí, yo gracias al chico aquel también que siempre os lo recuerdo, al Matu, que es un chico jovencito de Argentina con un canal muy potente de Twitch de más de 2.000 seguidores. Ese chico me ha ayudado y me pasó parte de su comunidad para que arrancara. Y gracias a eso suelo tener algún chico por aquí de Argentina, la mar de majo. La verdad que sí. ¡Hola! Vaya llama, ¿lo habéis visto? Para haberme quemado, ¿eh? Ya me lo imaginaba que no te habías acostado. Ya me lo imaginaba. ¿Pero por qué? ¿Te has quedado jugando algún juego? ¿Hay algún juego que te tenga enganchado, Jean Ripa? Potente, ¿has visto? ¡Qué bestialidad! Casi me quemo todas las cejas, ¿eh? ¡Qué locura, tú! Aunque ya sabéis que ahora ya tengo esto. Y en cuanto se me acabe el tabaco, ya me quedo solo con esto.
Y esto es vapor y creo que va a ser una buena manera de cuando quiera fumar algo utilizar ese trasto. A ver, estoy viendo a ver si sale el tiempo. Nada, que no ponen el tiempo. Están hablando ahora de los diarios, de las portadas de los diarios. Quiero ver el tiempo de esta semana, a ver si me confirma lo que me decís vosotros, las malas noticias, de que va a estar toda la semana lloviendo. Pero bueno, intentaremos movernos, ¿eh? Ya tomaré una decisión, a ver, o buscaré a ver dónde va a hacer sol y vamos a ir a donde haga sol. Porque aquí en Cataluña podemos ir a muchos sitios chulos. Pero ya os digo que la intención es hacer una ruta por las playas nudistas. Sí, pero me gusta ver el tiempo, me gusta ver el tiempo, Marián. Puedes, si eres manitas, y la puedes luego dejar bien. La antena de la tele va arriba en el techo y es una antena omnidireccional, que es redonda y coge cobertura hacia todos lados. Anda, mira, Carolineta. A mí no me gustan mucho los petardos, pero la verdad que si me tengo que despertar con ellos no queda otra. A mí me despierta cualquier cosa. A mí me ha despertado hoy la lluvia. A mí me ha despertado hoy la lluvia, Carolineta. Buenos días, chula. Sí. A mí me ha despertado hoy la lluvia, que en verdad es súper agradable quedarte en la cama mientras llueve, que te cae el agua por el techo, se oye el ruidito ese, súper guay. Así que a tope. A ver si tenemos suerte y podemos hacer una ruta por las playas naturistas de la Costa Brava. Mi perrito se ponía muy nervioso también. Lo pasaba muy mal con los petardos. Mi perrito también lo pasaba muy mal. Se escondía en su camita así, se quedaba así y empezaba a temblar, pobrete mío. La verdad que no le gustaban los petardos. Yo cuando había petardos me lo llevaba. Cuando era San Juan, ahí San Juan. ¿Cuándo es San Juan, verdad? Sí, San Juan. Que tiran tantos petardos, me lo llevaba a una zona tranquilita y así él no sufría. La verdad que sí. Se ponía muy nervioso, chiquitín. Pues mira, nos ha dicho Raúl que también llovía en Madrid, también llueve en Cataluña, también llueve en Zaragoza, en Aragón. Pues parece que está España a remojo, ¿eh? Ahí en Argentina, ¿cómo está, amigo? Todo es mirarlo, todo es mirarlo, exacto. Todo es mirarlo. No sé si comer algo, la verdad que ahora sí que tengo hambre. ¿Sabéis que os he dicho que no tenía nada de hambre porque ayer estuve toda la madrugada? Un abrazo, chupacabras, amigo. Un besazo. Ay, el mío era un bulldog francés. Denny, el mío era un bulldog francés, el Gollito. Ay, pobre. El mío ya escuchaba poco en sus épocas finales, pero era un bulldog francés también. 14 años ha estado conmigo, ¿eh? El Gollito. 14 años. Desde bebito que lo tuve, ha viajado por toda Europa, ha viajado por todos lados conmigo en furgoneta. Y era más bueno. Ay. Sí. Es que no os he podido poner fotos porque con el móvil nuevo, este que tengo, no tengo fotos de él. Ya buscaré en el PC, me las descargaré al móvil y os las enseñaré. Uy, pues eso hay que ir al veterinario. Cuando un perrito no come, es muy mala señal de que algo le está molestando, de que algo le está haciendo pupa o le daña o está sufriendo por algo, ¿eh? Cuando los perritos no quieren comer o no quieren jugar, es el mayor indicativo de que le pasa algo, ¿eh? Yo por lo menos eso lo he aprendido y es su manera de hacerte entender que tiene algo. Entonces tienes que ir al médico y que le miren, porque es muy probable que le pase algo, ¿eh? Está sufriendo él. La hembra más chiquitina. Y si 13 años, 14 para un bulldog francés ya empiezan a ser muchos años. El mío estaba muy bien hasta que de repente los últimos 6 meses empezó a encontrarse muy mal ya. Ya el cafetito lo hemos hecho aquí en directo ya, Carolineta. Pero igual comer algo. Pues mira, que jode, el mío era al revés. Mi Gollito, el bulldog, solamente le sentaba bien el salmón. La comida de salmón de alta gama, ¿eh? Yo he comprado siempre, ha comido alta gama. Y le sentaba bien el salmón. No, no le sentaban bien otras cosas. Pero cada perrito es un mundo, ¿eh?
Ya lo sabes tú eso. Flix, Flix, un saludazo amigo, muchas gracias por el follow, muchas gracias por seguirme y un saludazo también a Alexis Leguan, también un abrazo también, gracias por seguirme, un abrazo. Hola, to África, ¿qué tal estás amigo o amiga? Muy bien, Alexis, muy bien, ¿y tú qué tal, hombre? Yo le daba Affinity. El mío comía siempre Affinity. No, vermut no. Vermut no. Yo no soy de. Yo por la mañana soy de dulce. A no ser que ya sea media mañana, que entonces ya puedo comer salado. Pero ahora sí me hago algo. Igual me hago una tostadita, me hago una tostadita, yo creo, ¿no? Que es muy pronto y queda mucho para comer aún. Bueno, no es tan pronto, ya son las 11. Ostras, llevamos un ratito ya, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo aquí, chicos? Hola, 36 personitas estamos aquí. Un besazo a todos. Un besazo, un abrazo. Hola, qué guay. Somos un montón. Somos un montón aquí por la mañana. Pensaba que iba a estar yo solito. Tienes que poner, Itachi, tienes que poner exclamación cerrada V y luego el mensaje para que te escuche yo por los altavoces. Estamos aquí a gusto. No sé si digo súper bien, es lo que digo, que a lo mejor el pienso ya no le hace nada de gracia. Míratelo, míratelo, sí, míratelo. Hay que tenerlos muy mimados a los perrines. Hay que tenerlos. Como no hablan, pobretes, hay que intentar ver, como ya los conocemos muy bien. Yo al mío sabía exactamente lo que le pasaba solo con la mirada, con cómo levantaba la patita, si le tirabas algo, cómo reaccionaba. Raúl, un abrazo, tío. Un abrazo a toda tu familia. A disfrutar del domingo. Va, ir a comprar ahí algo de pan, desayunar todos juntos y disfrutar del día. Bienvenidos a todos, sí. Quinfa, un saludazo, ¿cómo estás? Qué linda mañana, un poquito gris, un poquito gris. El mío tenía una cama de piel gigante, gigante, gigante. ¿Qué es lo que hay atrás con forma humana? Un abrazo, que vaya muy bien. ¿Quién es con forma humana? ¿A qué te refieres? ¿Puede ser la chaqueta que tengo colgada, a lo mejor? ¿O el trapo que cuelga? No sé qué será, ¿eh? Algo que se ve raro, ¿verdad? No sé lo que será. Vamos a hacer una tostadita. En vez de hacer dos, vamos a hacer una tostadita pequeña, va. Que sí que tengo. Buenos días, Facu. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Aquí vamos súper bien, súper contentos. Estamos aquí la familia por la mañanita. Y para los de Argentina, la madrugada. Hay algo en la cortina. Adiós, viajero. Gracias por pasarte un ratito. Un abrazo. ¡Guau! 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 No veas cuánto, ¿eh? Mariam, qué fuerte. Muy bien, un besazo, viajero, a disfrutar del domingo, di que sí. ¿Ves? Ya se, deben ser las 7 de la mañana por ahí, más o menos, o las 6. ¿Hay algo que se mueve? No hay nada que se mueva. Si aquí esto es más chiquitito, aquí está todo controlado. Aquí está todo controlado. Vamos a hacer una tostadita. Ay, no, que lo he fregado todo ahora. Lo he fregado todo y me voy a hacer una tostadita, va. Vamos a ver si nos hacemos una tostadina aquí en un momento. Lo único que cambia es que ahora los cacharros que tengo ahí secando los pongo aquí, en la otra mesita. ¿Veis que tengo otra mesita aquí para trabajar? Los pongo ahí y así puedo tranquilamente hacer la tostadita. Mira, tostadora. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber aquí en la Mari? ¿Estáis vosotros conmigo? Vamos a hacer una tostadita, va. Yo tengo aquí el pan. ¿Veis que tengo aquí el pan? Pues me cojo una tostadita.
Venga, vamos a hacer los dos, va. Que estoy muy canijo y tengo que crecer. ¡Uy! Mierda. Pues ayer lo gasté el tomate, ¿a qué joder? Ayer lo gasté. Porque se me estaban poniendo pachuchos. Había comprado demasiados, los compramos en Soria. ¿Os acordáis que estuvimos hace una semana por Soria viajando? Y se me estaban poniendo pachuchitos. Entonces ayer forcé un poquito y los gasté. Todo en directo, todo, lo he hecho todo en directo. Y desde que me he levantado, que estaba Gisbel, y se ha levantado conmigo y todo se ha levantado. Hoy ha sido todo en directo. Todo en directo hoy. Sí, pues ya no me queda tomate. Ya tengo que comprar. Mañana compraré. Hoy no, porque hoy está todo cerrado y no hace falta porque voy a comer fuera. Pero ya sabes cómo hacemos aquí lo de tomate, ¿verdad? Que joder. Es pan tumacat, le llamamos aquí. Y lo que hacemos es restregarlo. Ya lo sabes, ¿verdad? Que en Cataluña nos gusta hacerlo así. Lo restregamos, le ponemos un chorrito de aceite y está riquísimo, riquísima. No sé si lo hacéis también allí ya. Yo he estado en algún sitio por Madrid que me lo han hecho así también, ¿eh? Mm-hmm. Ah, ahí está. Eso es lo que voy a hacer yo ahora. Bueno, no, lo vamos a hacer hoy con mantequilla y mermelada. Eso es más típico de Madrid, exacto. Pues pruébalo un día, hazme caso, a que jode. Pruébalo, que no te sepa mal hacerlo como los catalanes. Ya verás que te va a encantar. Lo partes por la mitad y lo restriegas. Sabe diferente, ¿eh? Nada, pero no es lo mismo. Eso es como lo hacen en los bares. Pero lo mejor es untarlo, de verdad te lo digo. Queda mucho más rico, muchísimo más. Sí, 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 aquí abren también los supers, pero no me hace falta hoy. A mí también me gusta más David, a ver si me acuerdo. David, tú ves recordándomelo y enseguida me acordaré. Sí, lo vamos a hacer con mermelada de fresa y un poquito de mantequilla, chicos. Pero probarlo, hacedme caso los que no lo habéis probado. Untar el tomate así, lo partís por la mitad y lo untáis. Ya verás cómo queda. Y un chorrito de aceite, ¿eh? Un chorrito de aceite. Me gusta más el David, ¿eh? Me gusta más que el la que jode, es más feo. Me gusta más. Probarlo, que ya verás, los que no lo habéis probado, que os va a encantar cómo sabe. Cambia el sabor completamente, chicos. Cambia, ¿eh? De arándanos para Denis no tengo. La que tengo es de fresa y light. Y la mantequilla también light. Sí, tenéis que hacer como dice Marian, con una pizca de sal. Solo que yo no le pongo sal a nada, ¿vale? Pero tenéis que hacerlo como dice ella. Está más bueno aún. Ah, muy bien, muy bien. Que también es verdad que con lo que has crecido, es con lo que te sientes más cómodo también y te gusta más. La sal es muy buena también. Si no se abusa, la sal es muy buena y le da un toque buenísimo. Pero yo la sal solo lo uso cuando hacemos un filete bueno de carne, algo bueno, que ponemos sal gorda o sal maldon. Y el aceite, bueno, yo el aceite, gasto aceite muy bueno, mira, te lo enseño. ¡Uy! ¡Uy, pobrecita! Ha caído encima de mi plantita nueva. Mira, mi plantita nueva que estoy intentándola hacer crecer. Parece que se está viniendo un poco abajo, no acaba de subir. Sí, en esas cosas sí, mirad qué aceite uso yo. Es un buen aceite, ¿eh? Es un buen aceite. Es muy buen aceite. Yo también. Aceite de oliva y virgen extra. Y si voy por Jaén o voy por tierras de España que tienen aceite muy bueno, aquí en Cataluña tenemos un aceitillo. Pero hay tierras de España que tienen mucho mejor aceite. Y la verdad que aprovecho y compro. Pero aquí en la mar, y como no tengo mucho espacio, pues compro cosas pequeñitas. Pero sí, un aceite de oliva, una buena sal,
Esto ya se está secando y vamos a... Necesito un cuchillito para untar. Y así vamos a comer algo que tengo hambre, la verdad. Cómo huele ya. Muchas gracias, Demi. Muchas gracias. Y disfruta con los nietos. Disfrutar del domingo que tenéis. Aprovecharlo. Súper bien. Muchas gracias por estar por aquí. ¡Hombre! ¿Cómo está mi amigo Trastoloco? Buenos días. Ya hemos desayunado hace 2 horas aquí en directo. Hemos tomado el cafetín. Pero no había comido nada. Y me he lanzado ahora a hacerme 2 tostaditas con mantequilla y mermelada. Me voy a hacer ahora. Porque me ha entrado un poquito de hambre y como sé que vamos a comer tarde hoy la paella, pues vamos a comer un poquito. Vamos a comer un poquito. Pues parece que bastantes, por lo que me dicen aquí. Chao, Deni. Hoy se está portando muy bien, David. Se llama David, Trastoloco. Se llama David y hemos decidido que le vamos a llamar David a partir de ahora. Que al que jode es un poco feo. Le vamos a llamar David. Así que súper guay. Es que ayer no he comido nada porque ayer me dieron las 3 de la mañana. Y lo habéis visto en Instagram que colgué una story. Viendo con los pelos de punta en la pierna. Que me dice la gente que ha sido muy original, que le ha gustado mucho. Viendo Héroes del Silencio, un documental. Menudo gamberrillo está hecho el David. Que lo vi ayer en Crónicas, que todo el rato le dice, no te me pases, no te me pases. Pero se le tiene mucho cariño al David. Es la alegría. Ah, no lo he probado nunca, Antonio. No lo he probado nunca, Antonio. Ah, sí. Mola mucho, hombre. Además, Alberto es un crack, ¿eh? Es un mega crack. Ya sabéis que otra vez, ayer me estuvo ayudando otra vez, justo antes del directo del supermercado. Aún desde el supermercado me estaba contestando a mí mensajes por Telegram para que yo pudiera activar por fin la monetización de aquí. Es una persona buenísima. Ya lo sé, y es con muchísimo cariño, si se nota de lejos. Cuando las cosas se hacen con cariño, se puede uno vacilar. Y por cierto, ya que tenemos aquí Trastoloco, sabéis que está empezando un canalcito. Él se dedica a arreglar coches, sabe un montón de mecánica. Y bueno, a ver si le seguís. Ha creado un grupito en Telegram, que está nada, lo acaba de arrancar. Nada más ha puesto la foto, que se llama Trastoloco. Así que podéis ir a verlo. Esto se va a quedar en YouTube, o sea que el vídeo se va a quedar ahí y lo va a poder ver cualquiera en un futuro. Así que recomendado buscar en Telegram Trastoloco, buscarlo en Instagram y buscarlo en YouTube. Y él poco a poco está empezando, pero poquito a poquito va a ir metiendo más cosas, ya veréis. Y aprendéis un montón de cosas. Creo que la última que he visto de él es que enseña a cambiar las escobillas del limpiaparabrisas, que parece una tontería, pero por ejemplo yo no lo sé hacer. Y con sus cositas pues podéis aprender, tenerlo en cuenta también. Trastoloco, que tiene mucho futuro y lo vamos a necesitar todos, que nos ayude cuando estemos en ruta y nos arregle cositas. Bueno, poco a poco, todo es empezar, ¿eh? Todo es empezar. Sí, pero ¿sabes qué pasa, David? Que luego hay muchos seguidores que me dan las gracias porque los suba, porque los disfrutan enteros de pe a pa. Entonces ahora he creado una lista de reproducción que se llama Streamings dentro de YouTube y ahí los voy a poner. Porque hay mucha gente que los disfruta, ¿eh? Sí. Lo sé, David. Pero ya te digo, estos largos los estoy dejando en un ladito. Y hay mucha gente que no puede entrar a Twitch y que me agradecen, me lo pidieron ellos, que los subiera a YouTube. Y los ven enteros, de pe a pa, y los disfrutan un montón. Entonces me sabe mal que ellos no puedan estar al día, y para ellos he creado esa lista de reproducción y subo ahí los vídeos. Y la verdad que los ven enteros, y les gusta. Entonces, pues,
Es lo que yo digo siempre, si alguien de la familia, de la comunidad, por lo que sea, no puede tener Twitch y los quiere ver ahí, pues los ve ahí. De hecho, todos están teniendo ya, si mis vídeos normales tienen 1.000 y 2.000 visualizaciones, estos vídeos tienen 200. Sí, hay gente que lo aprecia y que me escribe por privado y me da las gracias y que le gusta que estén ahí, ¿eh? Entonces hay que pensar en todos. Y oye, a mí me perjudica un poco porque son vídeos que tienen muchas menos visualizaciones. Es lo que te digo, mi media son entre 1.000 y 2.000. Y esos vídeos tienen 100, 200. Ya, pero poco a poco, mira, lo voy diciendo por aquí. Esto luego se escucha en YouTube. Al final la gente que me siga va a entender estas cositas. Lo van a entender, que hay un hueco para todos. Así que también mola, también mola. Yo sé que son un rollo, y para mí subirlos ni te cuento. Tú sabes el rato que se está para subir esos vídeos y los datos que me gasta. Es una barbaridad. Claro, así es, David, así es, lo ven menos. Pero, por otro lado, pues hago feliz a unos cuantos, que parece que no, pero son unos cuantos más de los que yo creía, ¿eh? Mirad, tostadita, tostadita, nos la vamos a comer así. No sé si hacerme ahora un vasito de leche para mojar o qué. Pero sí, de momento es eso. He creado una lista de reproducción que se llama Streamings. Y ahí los dejo, ahí los dejo. Entonces, el que ya lo ha visto como tú, ahí no entra, no los ve. O se los salta, enseguida lo ve, que es un vídeo de esos. Y ya lo, como dice, ya lo he visto en directo. O no lo quiero ver que es tan largo. Pero hay gente que se sienta un ratito ahí, se lo pone como si fuera una peli. Y lo ven y me lo dicen. Dices que lo veo con mi familia y me gusta y no sé qué. Y luego te comento por privado o ponen mensajes debajo. Y oye, si les gusta, yo también no me cuesta nada. Es contenido natural. Así en directo. Conocen mejor a la Mari, conocen mejor las costumbres de... Mira, voy a ver si se puede enseñar un poquito la tostadita. No se puede ver porque tengo que bajar mucho la cámara y no se ve. Pero bueno. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla. Sí. Sí que salen. Muchas gracias, Antonio. Sí que salen los comentarios de YouTube. Yo cada día comento, tengo que contestar 200 comentarios de YouTube, cada día. Cada día tengo que contestar más o menos unos 200. Unos 150 o así de YouTube, unos 100 de Instagram más o menos. Cada día voy teniendo más trabajito de eso, pero lo hago a gusto. Lo hago a gusto. En el mismo vídeo, en el mismo vídeo. La que... Sí, ese eres tú, el chico ese del volante. ¿Eres tú de joven? Qué bueno. ¿Eres tú el chico ese que sale de joven? Yo pensaba que era tu hijo. Porque es muy raro en... Creo que si lo... No, no sé dónde está. Tienes que clicar ahí para que se abra, me parece. Depende si es el móvil o el... Coño, pues entonces sí que eres joven. Yo te hacía más mayor. Súper afeitadito ahí, con la cara de niño. Yo pensaba que eras tú de joven, ¿eh? Pues mira, en verdad te he echado un piropo. La verdad que estaría mejor mojado con leche, ¿eh? Estaría mejor con la leche, pero bueno. Así como algo que tengo que comer, que todo el mundo que me conoce así de la vida real me dice que estoy muy canijo, que tengo que comer más. Es mejor que la otra que tenías, mucho mejor. A mí me gusta también. A mí también me gusta. Está asomando el sol, no el sol, pero la claridad sí. A ver si hay suerte y abre un poquito el día. Está abriendo un poquito, ¿eh? Está abriendo un poquito.
Sí que tenía hambre, ¿eh? Igual que yo, David, igual. Yo desnatada no me gusta porque es agua. La entera se me hace muy pesada y la semi me entra perfecta, igual que yo, lo mismo. Y por la noche, en cambio, me gusta calentita, calentita, con Colacao o con algo así. Por la noche me gusta calentita. Sí, Antonio, la verdad que está rica, ¿eh? Se hace muy bien en esa tostadora. Quedan muy buenas, ¿la habéis visto? Mira. Yo no lo he calculado, pero yo bebo mucha leche también y mucho lácteo, mucho yogur, mucho queso, me encanta. Esta tostadora, que vale 4 euros en Amazon, va de maravilla para la Furgo, pero de maravilla, ¿eh? Hace un pan tostadito más rico. Va súper, súper, súper bien. Súper bien. La verdad. Y fue una recomendación del Josele, porque él tiene la misma, pero en grande, en su autocaravana. Y cuando vi cómo le quedaban las tostadas, me compré la misma. Y si queréis, hago como con el vídeo de Solvio. Pongo un enlace de Amazon y así el que la quiera comprar, me llevo yo la comisión un poquito. Estoy haciendo prueba con el vídeo del Solvio, a ver si funciona bien y alguien compra el Solvio en Amazon. Y si veo qué pasa, entonces lo haré más a menudo con todas las cosas que yo he comprado, que sabéis que he comprado miles y miles de cosas por Amazon. Y si veo que funciona, empezaré a hacer reviews de las cosas después de probarlas y explicando cómo funcionan y poniendo el enlace. Ya. Es cierto, David. Ayer estuve un ratito, ¿eh? Ya lo habéis visto, que he puesto la encuesta. He puesto la encuesta, he puesto lo de donaciones y otra cosa que no sé ni lo que es. Pero poquito a poquito iré poniendo, iré aprendiendo. Es muy complicado para mí, me está costando un montón. Lo próximo son los comandos. Ya lo he puesto, Antonio. Si entras al vídeo de Solvio, verás que si clicas ahí, vas directo al producto. Eso es. Eso es, David. Esa es la idea. O que pongas setup y salga el setup que uso. Por ejemplo, los móviles, el todo lo que uso, el micro, todos los cacharros. O que pongas algo de mí y salga un poco mi historia, cortita. O que pongas, yo qué sé, YouTube y salga el enlace de mi canal de YouTube. Tengo que hacer esas cosas, pero no acabo de encontrar cómo hacerlo. Poco a poco. Yo lo voy viendo en canales de otros e intento hacerlo, pero me cuesta. Y pero eso es pesado. Yo prefiero hacerlo de uno en uno. Un vídeo con un enlace, de uno en uno. Ya. Ya, pero sale todo en inglés y no me entero. Me cuesta mucho y salen unos códigos raros, pero sí, el siguiente paso es ese. ¿Está saliendo el sol, chicos? Mirad, está saliendo el sol. Está saliendo el sol. Qué bien. Poquito a poquito. Uy, que se vuelca el móvil, se está cayendo. Así. Sí, es porque cuando llevo un rato con la configuración me agobio. Porque es que, de verdad, te lo digo que me llevo muy mal con las configuraciones, yo siempre me ha pasado. Me llevo muy mal. Esto ya se puede guardar porque estas cosas, ¿ves? Se queman, pero enseguida dejan de quemar. Son súper prácticas. Fregamos en un momento esto que he manchado ahora y así nos lo llevamos todo limpito, chicos, en un momento.
sí. Se va a hacer David, ¿eh? Se va a hacer David, poco a poco. Fíjate que cada día estoy avanzando un poquito. Pero mi estilo es sin forzar. Sin forzar. Las cosas tienen que ir fluyendo. Y ojalá tuviera alguien que me ayudara de aquello que dijera, oye, que yo te lo hago. Por ejemplo, Crónicas tiene a su hermano, que le va poniendo los comandos desde su casa. Y yo tengo la cosa de que mis dos hermanos, el pequeño y el grande, no controlan nada, nada, nada Twitch. No tienen ni idea. Poco a poco, David. Pero poco a poco, pero sin pausa. Cada semanita ir haciendo, ir avanzando, hasta que llegue un punto que mi canalcito de Twitch esté a tope con las cosas, esté a tope. Y podáis interactuar y podáis comprar también los cofres, que quiero que podáis hacerlo, o yo os los pueda regalar y sortearlos entre los que estéis en el chat. Pues por ejemplo, ahora somos 15, antes éramos 30, ¿eh? Ahora somos 15, pues un cofre y a ver a quién le cae. Ya, el problema con YouTube es que no enlaza con lo que yo quiero hacer. Todos los vídeos y tutoriales que hay en YouTube no es lo que yo quiero hacer, no es lo mío. Todo está enfocado a los gamers, no está enfocado a lo que yo hago con móvil. Está todo enfocado a PC y cambia mucho. Nadie lo está enfocando a móvil. Y me están matando a mí porque me vuelven loco y luego no pasan las cosas. No funcionan. Y eso es lo que me está matando, chicos. Que yo lo hago todo con móvil. Yo no tengo un PC. Bueno, sí lo tengo, pero no trabajo con él. Pero no streameo con él. Tú piensas que cuando voy conduciendo, no puedo. No, Carlos. Tú ya haces demasiado. A ti no te pido nada más. Se acabó. Ya me enfado. ¿Has visto que me he puesto serio? No, porque yo ya me siento incómodo. Tú bastante faena tienes ya y ya está bien. Tengo que diversificar un poquito y a ver si poco a poco aparece una personilla también que pueda echar una mano en la trastienda, en la parte de configuración. A ti no te puedo meter ya más la brasa. Tú ya haces más de lo que deberías, tío. Haces mucho. Ya, pero luego no es lo mismo. No, lo hago en el portátil, ¿eh? Todo lo que hago lo hago en el portátil. Pero luego hay muchas cosas que están pensadas para que tengas el PC encendido y tengas el OBS ese encendido y unas cosas así muy raras. Con el móvil no lo puedo tener encendido. Sí, lo hago ahí, David, los hago ahí. Todo lo he hecho desde el PC, no se puede hacer desde el móvil. Pero el problema es que muchas cosas que configuras ahí luego no funcionan. Porque te exigen que tengas el OBS Studio encendido, que tengas el PC encendido y unas cosas muy raras que yo no puedo tener encendidas porque el PC va a 220 y la batería mía dura muy poco. Y entonces lo tengo que tener conectado al inversor. El inversor, habéis visto que cuando lo conecto se acopla al audio. Es... Ah, amigo. Y habéis visto el inversor, lo que pasa cuando lo pongo, que os creéis que es el micro, y no es el micro, es el inversor. Cuando yo conecto el inversor de potencia, no sé por qué, se acopla un ruido aquí inhumano, que ya lo he escuchado yo, que me decíais, es brutal, no lo puedo hacer más porque te dejas sordo. Así que bueno, tengo que encontrar soluciones. Y es un poco complicado, pero cuando dé con ello, daré con ello, ¿eh? Porque Crónicas lo está consiguiendo, lo que pasa que él tiene también ayuda. Él es muy bueno, ¿eh? Configurando, tiene una paciencia que no veas, muchas cosas me está ayudando él. Pero, por ejemplo, ahora un comando que quiere poner y tal, pues, por ejemplo, su hermano le ayuda desde casa con su PC y tal, y bueno, tiene esa ayuda. Yo ya os digo que mis hermanos Twitch ni lo conocen aún, o sea, se niegan. No les he pedido nada, pero quiero decir que no lo conocen, no lo tocan. Y luego ya pues tampoco, poco a poco, también sé que a la larga irá viendo en la comunidad gente con la que haya más, pues como con vosotros, que haya mucha confianza y que a lo mejor alguien me diga, oye, que yo controlo un montón con la configuración, que no me cuesta nada y te voy a poner esto, y eso sería fantástico, porque como veis, yo llevo muchas cosas en el día, aparte de mi vida llevo muchas cosas, no tengo tanto tiempo libre como parece. Bueno, me siguen por YouTube, me siguen por Instagram, me siguen por todos lados, pero al final ellos tienen, los dos tienen su vida, sobre todo el mayor está muy liado con la faena suya. Cualquier duda mecánica que tengáis podéis preguntarle a nuestro amigo Trastoloco, de verdad. Ya veréis que os irá ayudando y a la larga irá teniendo un canal potente y todo, ¿eh? Podéis siempre apoyaros en la mecánica de vuestras campers, de vuestras furgos, de vuestros coches, dudas, que él os va a ayudar y si no se enterará de cómo solucionar, os aconsejará algo interesante, que aquí entre todos ya veréis que podremos también levantar un canalcito a nuestro amigo Trasto.
Rocking, no trabajo, este es mi trabajo, vamos. O sea, hago páginas web, hago trading, estoy escribiendo un libro, soy youtuber, tengo el Instagram, tengo el Twitch y cosas que me dejo. Pero todo intento que sea digital. Mi pelea es conseguir vivir sin jefes. Si no consigo dinero, entonces sí que me voy a tener que poner a trabajar otra vez de cara a Navidad y trabajaré en mitad del viaje. Por ejemplo, Crónicas de una bicicleta, Alberto, ahora cuando esté en Bélgica se pondrá a trabajar. Se pondrá a trabajar también donde sea. Yo también. Nos buscamos la vida. Exacto. Eso es un trabajo ya, Rocking. Pero tienes... Y sí, Trasto es un crack, ¿eh? Acordar que podéis apoyaros en él. Rocking, tienes que poner exclamación V y luego escribe. Que si no, no te oigo los mensajes y se me pasan, ¿vale? Aquí no tengo jefe. Aquí no tengo jefe. David, no tengo jefe, soy yo mi jefe. Ya te lo dice, ¿ves? El David de a que jode, ¿ves que te pone ahí lo de la V? Intenta ponerlo así, exclamación V, y así te escucho, por aquí, por los altavoces. Me acaba de escribir mi hermano mayor, el WhatsApp, que lo acabo de ver, pero creo que no le puedo contestar aún, para que vaya para allá. Así que ya mismo nos vamos a arrancar y nos vamos a ir para allí. Voy a avisar a José, si queréis venir conmigo. Pero ya se acaba. David, ya se acaba. Y cuando se acabe no compro más. Ya está casi. Sí, tres. Pero ya, en cuanto se acabe esto, que igual se acaba hoy, se finí. Y ya me quedo solamente con esto. Solo con esto. Que es el vapeador. El vapeador. Voy a dar una caladita ahora, pero no toca. Para que veáis cómo echa humo. Me voy a quedar con esto. Hasta que ya me acabe de solucionar todo. Y no tiene nicotina eso, ¿eh? Eso es importante, para quitarme ya la nicotina del cuerpo. Muy bien, muy bien. Ay, 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 David, el Fortuna. Yo pensaba que ya no se hacía el Fortuna. Cuando era pequeño yo empecé fumando Fortuna. A ver, que voy a avisar al... Vamos a avisar al Josele para decirle que vamos a arrancar en breve. A ver qué dice. A ver si se quiere venir o qué. Lo vais a ver también en directo. Exacto. Ese es el truco. ¡Josele! Buenos días, el Papas. ¿Cómo estamos? A ver, que vamos a despertar aquí al vecino. No, que está trabajando. Saluda aquí, saluda que preguntan por ti. Hola a todos, chicos. Feliz domingo. Aquí tenéis al Josele. Pues nada, que me escribe ahora mi hermano, que si subimos listo. ¿O qué. ¿Tú qué plan tienes? Sí, pensaba ir en bici, pero ya, no voy a ver. Pero está, bueno, se está abriendo ahora, parece. Sí. Estamos teniendo suerte al final, pero como veas, si te quieres subir conmigo, yo calculo que a las 12, media horita arrancar. Igual me subo, tío. ¿Sí? Vale, pues ahora te doy un toque. O si no me voy con la mía, porque luego a lo mejor, si tú te quieres quedar más no, tiempo. No, no me quedo. ¿No? No, yo... Cuando acabe la sobremesa, lo de siempre, me bajo. Vale, vale. Era por no tener... Tiempo. Pues media horita para las 12 y arrancamos. Voy a apretar un poquito y ya nos vemos. Muy bien, ahora. Bueno, pues ya habéis visto cómo está el vecino de cerca. Caca por caca. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Todo va avanzando poquito a poquito. Lo importante es ir avanzando. Este no lleva nicotina, este no lleva, ya lo he estudiado y este no lleva nicotina. Este no lleva nicotina. A ver cómo puedo yo escribir a mi hermano. ¡Ay, mierda! Mierda. Ahora. No puedo escribirle por aquí. ¡Ah, qué rollo! Para decirle que subimos a las 12, pero bueno. Ya habéis visto el vecino, Josele, los que no lo conocíais. Se va a subir conmigo a la paella. Él está trabajando porque él tiene una empresa y está con el PC ahí aprovechando ahora a trabajar. Así que, bueno, media horita nos arrancamos. Bueno, un poquito menos. Ahora vamos a preparar ahí el directo en la furgo, pero se cortará el directo, ¿eh? Sí.
ya os aviso que cuando me mueva con la furgo, como mi hermano vive en la montaña, habrá un momento que se irá la cobertura y se apagará el directo solo. No me podré igual ni despedir. Empezaréis a tener problemas, se empezará a cortar, pero bueno, lo que podamos llegar, llegamos. A ver hasta dónde podemos ir con ellos. Trastoloco es un crack, es un crack. Si tenéis alguna duda, ya sabéis. Ahí, ahí, el José le está contestando por ahí, por WhatsApp. Perfecto. Es autocaravana, ¿eh? Mirar. Mirar. Más grande que la mía. Bastante más grande que la mía. Es bastante más grande. Pero bueno, a mí me gusta más la Mari, ¿eh? Me gusta más la Mari que la suya, cada uno. Qué bien, David. Un abrazo, hombre. Muchas gracias. Aprovecha el domingo. Disfrútalo con la familia, que es lo mejor que puedes hacer el domingo. Y gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Se agradece un montón, tío. A disfrutar del día. Y además, que no sé si habéis visto que ha salido el sol al final. Buen día, David. A mí me gusta más también así, Carolineta. Sí, lo habéis visto, que aparco en las plazas de coche, ¿eh? En los supermercados. Sale un poquito el culo, pero aparco en los sitios de coche, ¿eh? El mío tiene salón face to face y luego tiene el lateral. Ya lo sabéis que tiene el salón independentista, el sillón independentista que le dice el trastoloco. Y luego tiene los dos, en el que estoy yo y el otro. Y la verdad es una pasada. El comedor de la Mari, todavía no he encontrado un comedor que supere al de la Mari. En autocaravanas gigantes aún no he encontrado un comedor que supere. Los cojines son hipercómodos, muy altos. Tienen muchísimas ventajas, muchísimas. Es una virguería. Y es lo que yo miraba cuando estuve mirando autocaravanas, lo valoraba mucho. Porque sabía que iba a dedicar muchas horas al ordenador y a cositas así. En muchos parkings, muchas veces hago fotos, lo que pasa es que lo veis en Instagram. Si me seguís en Instagram, ahí es donde suelo subir, donde aparco. Y ahora voy a casa de mi hermano y aparco también en el sitio de un coche, ¿eh? No. Por eso José se va a venir conmigo. Se va a venir conmigo, él deja aquí su autocaravana. Y luego después de comer y la sobremesa, nos volvemos. Nos volvemos aquí. Y mira, como siga así el día de abierto, lo mismo mañana nos lanzamos. Aunque quería hacer una clase de pádel, yo al José. Quería darle una clase de pádel mañana. Sí, sí, señor Antonio. José está al día. Todo es muy buena calidad. Es increíblemente buena calidad. Es increíble. O sea, es una gama altísima en su momento. Yo no lo sabía, ¿eh? Pero es increíble. O sea, es brutal. Brutal. Todo está como de serie. Nada se ha... Nada, nada. Ni un armario. Nada, 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 nada se ha... Tiene desperfectos. Es increíble lo bien hecha que está. Y sí, Antonio, lo que preguntabas, precisamente José está a tope ahora con el GLP, porque antes de ir a Francia se tiene que instalar el GLP, ¿eh? Esto te lo podría explicar mejor Trastoloco, pero eso se puede hacer, esa conversión, cuando el vehículo es de gasolina, ¿vale? El motor mío es diésel y los diésel no pueden trabajar con GLP. Pero si fuera de gasolina, sí. Y vale barato, ¿vale? Tenlo en cuenta. A mí me va estupendo el depósito que tiene. Es el más limpio que hay. De nada, Antonio. Esto va fantástico, el depósito que tiene. Es el más práctico que hay. Porque si yo en algún sitio no puedo vaciar directo a la arqueta, no pasa nada. Tengo un cubo, lo pongo debajo, vacío al cubo y lo echo en aguas negras. Pero es súper práctico, porque a la hora de la higiene, al ser ancho y limpio y completamente diáfano, que no tiene huecos, queda limpísimo. Yo cuando le hago una limpieza, yo cuando una vez al mes lo que hago es meterle agua por dentro por la manguera y abrir para que vaya vaciando, para que vaya limpiando, y le pongo algún producto y todo. De hecho, ayer la de José olía muy mal, que le tuve que regalar el líquido de Ambity, que sale en el vídeo, se lo he vendido, me ha hecho un bizum, y yo no lo quiero. Yo con el Solvio me vale para todo.
porque nunca huele la autocaravana esta, nunca. Y no tengo tapones, que eso es una cosa que sabéis que la gente te dirá. Cuando la autocaravana huele es porque no le has cerrado los tapones de todos los... Y yo no le tengo tapones. Eso es señal de que mi autocaravana no huele nada. No huele nada. Nunca huele. Es increíble. Es una pasada. Y mira que eso es un problema para muchísimas autocaravanas. Y en la mía no lo es. Al ser depósito azul que le llaman, con los productos que pones y tal, nunca se queda nada enganchado pequeñito allí, queda, no se queda quieto y no se pudre y demás, ¿sabes? Es muy, muy, muy práctico. Y la boca de salida es un caño así, grande, grande, grande. Entonces, si vacío directo a Arqueta, vacío. Y si no, tengo un cubo, lo pongo debajo del cubo y lo vacío como todo el resto. Y no tengo que andar ahí enjuagando la mierda esa de la casete, esa que llevan. Yo particularmente lo prefiero, pero ya no se fabrican así. Igual que no se fabrican con el depósito que yo llevo. El que se va a poner Josele ya tiene 20 litros, 15, 20 litros. El mío tiene 40 o 50. Aún está por ver. Es una barbaridad. Entonces, chapo por la Mari, como siempre. Espectacular, sin palabras. O sea, es una bestia. Son pequeños detallitos que aprendes a base de nada más de vivir. Porque cuando vives es cuando te das cuenta de estas cosas. Aquí no se queda estancado nunca nada. Eso es. Uy, se me ha caído. A ver. Se me ha caído aquí. Vamos a ver dónde está. Vale. Yo no sé lo que me van a durar los cascos estos, pero los compré el otro día y me ponía que duraban una hora y media y llevamos un montón de rato. Cualquier duda, sabéis que tenéis Trasto Loco, agregároslo en Telegram, meteros en su grupo, meteros en su grupo. Esos chichos, bueno, esos chichos. Yo también, yo pienso igual que Trasto, ¿eh? Mejor ahora un vehículo diésel hasta que los prohíban del todo, o ya veremos lo que se hace, ya veremos cómo acaba todo eso. También da miedo, porque como los pintan tan mal a los vehículos diésel. Tengo aquí, me estoy preparando un poquito la escapada, ¿eh? Porque ya mismo nos vamos a ir. En un chino, ayer con la bici, ayer en Vilanova, que me fui a dar un vueltecina en bici y me lo compré en un chino. Me costaron 14 euros, son como imitación de los caros, sabéis que hay unos que se llaman AirPad, que son los caros, pues estos son imitación, y son de lujo, esto es el cargador, yo lo pongo aquí dentro, que además tienen un imán, y por debajo lo enchufo, y lo puedo llevar ahí colgando del cinturón, muy, muy, muy práctico, 14 euritos, 14 euritos. Me voy a poner las bambas, chicos, y vamos a ir a tirar la basura juntos, ¿qué os parece? Uy, que... Hola, hola, Raf. Buenos días, amigo. ¿Cómo estamos? Yo fíjate que me compré los más baratos y en las instrucciones pone una hora y media. Y llevo... ¿Cuánto llevamos de stream, chicos? ¿Lo sabéis alguno? Llevamos un montón de stream. Vamos a ir a tirar la basura. ¡Uy! Papas, amigo, ¿cómo estamos? Yo ya veis que no me puedo quejar. Y sabéis que yo cuando algo no va bien me quejo, ¿eh? Súper bien. 2 horas llevo de stream. Pues mira. Sí, ahora vamos. Por eso estoy yendo a tirar la basura, chicos. Estoy dándole 20 minutitos al José para que acabe de trabajar. Que él ya sabéis que tiene una empresa y cada día tiene que estar 2, 3, 4 horas con el PC.
Bueno, yo las he encontrado por aquí cerca, de segunda mano, en buenas condiciones, con dos baterías y demás, por 250. Y bueno, si encuentro una por 200, igual se la compro directamente. No creo que se vea bien, ahora sí, ¿ves? Porque está el sol a mi izquierda. Mirad, Sitges. Esta es la zona donde estoy siempre, esta es la zona base. Esto es un centro donde está lleno de chicos y chicas jóvenes de todos los países, que es un centro de artes. Siempre están bailando y haciendo cosas así, súper guay. Vamos a tirar la basurina. Paseitos, tiramos las piernas. Mira el día que se ha puesto. Se está abriendo el día, se está quedando de lujo. Manolo, tienes que poner la V, si no, no te oigo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué rabillo! Ya está, la basura. Sí. Son caras, tío. Aquí se está abriendo el día. Esto es Sitges, es un pueblo precioso de Cataluña, de Barcelona, que es muy bonito de playa, es muy guay, es un pueblo muy chulo, la verdad. Mirad qué chulo es este sitio. Aquí es, todo esto son aulas diferentes donde estudian aquí los chicos, pero sobre todo practican. Siempre están bailando y haciendo cosas así. No, no, vale bastante más, creo, nueva, ¿eh? Las GoPros son muy caras y yo tengo una Action Cam que es imitación, pero no vale para streamear y entonces la tendré que vender. Que si alguno lo queréis va fantástica, ¿eh? Pero no vale para streamear. La puedo vender hasta por 30 euros. No la tengo casi ni usada porque no me sirve para hacer streams, no se conecta con Twitch. En cambio la GoPro 8 sí se conecta, que es la que usa Crónicas, Alberto de Crónicas, y me la ha recomendado él. Pero bueno, poco a poco, de momento ya veis que con el móvil vamos saliendo bastante del paso, ¿verdad? Más o menos, porque pues bueno, se puede mejorar la imagen, se puede mejorar la estabilización, todas esas cosas, ¿no? Pero poco a poco, acabo de empezar. No, pero wifi todas tienen, ¿eh? La que tengo yo también tiene, ¿eh? Wifi. Uy, y antes éramos 30, tío. Ha habido un ratito que éramos 30, o sea que no me puedo quejar. Ha sido una mañana súper guay, súper guay. Vamos aquí también a abrir aquí la Mari por la puerta. Ay. Vamos a abrir la Mari. Cortinita. Quitamos la cortinita. Quitamos la cortinita. Sí, wifi tienen todas, pero otra cosa es que se sepa conectar directamente al Twitch. Eso no lo hacen todas. Eso no lo hacen todas. Mira, voy a recoger esto, mira qué chulo. Tengo aquí para limpiarme los pies un trocito de césped que me regaló el italiano, Marco. Mira qué bien, lo doblo así. Lo doblo así y lo guardo aquí. Mira. Lo pongo aquí en la puerta del gimnasio. Ahora vais a ver mi gimnasio portátil. Vais a ver mi gimnasio portátil. Aquí va a venir el José. Y aquí tengo yo el gimnasio, chicos. Mirad, las pesas están por aquí, por el suelo. Ahí está. Sí, está creciendo mucho, tío. Estoy súper, súper contento, ¿eh? Y muy agradecido, ¿eh? Mirad esto también, os lo enseño. Tengo aquí un botoncito, ¿lo veis? ¿Lo veis? Donde tengo el dedo. Y le damos aquí y mirad qué hace el escalón. Ahora dejamos que esto se recoja solo. Seguimos. ¿Qué os parece el escalón de la Mari? Un escalón pata negra, ¿eh? Es que es muy alta, muy alta. Si no lo pones, no puedes subir, ¿eh? Os estoy enseñando todos los detallitos hoy, ¿eh? Cositas que no se suelen ver. Que esto no lo tiene cualquiera, ¿eh? Esto es con lo que suelo yo ponerme el móvil cuando estoy hablando con vosotros. Lo guardo aquí arriba.
Ni el alcohol milenario, qué buena esa, qué buena. Trastoloco es un crack. Ya está, ya lo vamos teniendo todo un poco en orden. El chupacabras, ya lo conocéis, lo dejo aquí. Vamos a conducir con cuidadito. Lo dejo todo en la mesa. Vamos a ver qué más hay que recoger. ¿Qué más hay que recoger, chicos? Vamos a cerrar esta puerta. Vamos a cerrar esta puerta. ¡Ay! Y nos vamos a ir de ruta ya, que tenemos paellita. Hoy tenemos paellita en casa del brother. ¿Qué pasa? Ay, estoy pillando la... Sí. Además de verdad, ¿eh? Vale, la bandeja de los platos es esta. Pero es que se están secando, así que lo dejaremos ya tumbado todo para que no se caiga. Y ya de ahí no pasa. De ahí no pasa. Lavabo, está todo bien recogido. Como mucho se va a caer el papel higiénico. Ya lo ponemos abajo. Y estos potes a veces se me caen, pero en general está todo bastante bien. Está todo bastante seguro. Cerramos esta cortinita. Esto también lo cerramos. Cerramos aquí la cortina, que queda fea. Si no, así. Intimidad. Y ahora ponemos el cacharro este en modo stream, como cuando nos vamos de ruta, chicos. Así, aquí. Así. Vale, ya puedo soltar el móvil. Y ya estamos aquí en modo stream. Don Beat, amigo, ¿cómo estás, compi? Tienes que poner la V. Hostias, hostias. Qué bueno, Antonio. Gracias, Antonio, por avisar. Menos mal que estáis vosotros ahí. La claraboya, amigo. Cerrada, eso sí que es importante, ¿ves? Eso sí que es importante porque me despisto y se lía, ¿eh? Se lía bastante, ¿eh? Se puede romper. Abrimos la ventana manual, aquí todo es manual, no tengo ni dirección asistida, como bien sabéis, pero siempre os lo digo, no os dejéis llevar por eso, no hace falta. Ya me habéis visto conducir kilómetros y kilómetros, hacer maniobras. Y no cuesta nada, chicos. El cable para cargar, vamos a buscarlo también. Eso es. Lo ponemos todo. Ya empieza a hacer calor, me voy a quitar ya el jersey, ¿eh? Está empezando a hacer calor, chicos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! No, pero vamos muy cerca, Antonio. Hostia, las ruedas. Las ruedas, amigo. No lo he arreglado aún. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No he puesto las ruedas, chicos. Me he olvidado, me he olvidado. Tenía que haber bajado la presión de las ruedas. Cuando vuelva de la paella, voy a ir con José a hacer eso. Cuando vuelva de la paella lo vamos a arreglar eso. Que no se me olvide. Tengo calor, ¿eh? No sé si quitarme ya el jersey o qué. Bueno, de momento así, no pasa nada y cuando lleguemos ahí me lo quito. Yo creo que ya lo tengo todo. No me pongo chicles ni nada ahora porque, Antonio, vamos aquí al lado, a 20 minutos. Ya os digo que llegará un momento cuando nos acerquemos a su casa que se cortará seguramente porque allí no hay nada de cobertura. Nada de cobertura, pero bueno... Sí, Antonio, pero me la voy a confirmar porque ayer me di una vuelta con la bici. No sea que se me... que esté mal. A ver. Está bien cerrada, está bien enganchada. Ya está. Sí, sí, está bien puesta la bici. Está bien puesta la bici. Vamos a ir arrancando el motor, que vaya cogiendo forma esto. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
La verdad que cada vez tengo más controlado el tema este de los streamings, ¿eh? En cuanto a cables. Lo único que no me he puesto el micro hoy, ¿se nota mucho o qué? ¿O me lo tengo que poner? Es que eso sí que me obliga a estar enganchado. Ya sabes que no tiene, por eso pones el XD. Pero yo no lo quiero turbo, ¿eh? Acuérdate que yo los vehículos los compro sin turbo con intención. A mí no me gusta el turbo. No me gusta. Pues ya está, pues no ponemos nada. Ahí está la Mari. Qué bien arranca, ¿verdad, chicos? Muchas gracias, compi. Un saludo STV, Juan. Tienes que poner la V, si no, no te oigo. Tienes que poner el comando, si no, no te oigo, compi. Un saludazo igualmente, que ahora te he leído. ¿Has visto cómo arranca la Mario o qué? Afina, ¿eh? Y este, dentro de unos días, entra a taller, le hago la revisión, aunque no le toca aún, pero le voy a hacer una revisión completa, le paso la ITV y nos vamos para Le France. Vamos a hacer todo el Pirineo catalán, luego la Vall d'Aran, que es un tierra que casi nadie conoce, que tienen su propio lenguaje allí. Luego desde ahí vamos a subir al País Vasco, vamos a estar en Biarritz, en Donosti, en Zarauz. Desde ahí subiremos por Hendaya y empezará toda la costa atlántica de Landas hasta llegar a la Bretaña francesa. Pues mira, José tendrá la furgolista, porque él tiene que dejarla porque le dieron un golpe por detrás y le van a tener 2 semanas en el taller. Hasta el día 15 la va a tener en el taller. Y yo voy a tener el día 14, la entro al taller, y el día 15 o 16 le paso la ITV. O sea que calcular que para mediados del mes que viene, 3 semanitas o así, nos vamos para Francia y ya tal vez no volvemos por España hasta el invierno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es la cantimplora que he usado toda mi vida. Oh, mon Dieu, Le France. Yo no sé hablar francés, pero José sí. José sí que sabe, así que tengo ventaja en este viaje. Nos lo vamos a montar muy bien. Y pensar que una vez arranquemos para Francia, yo tal vez ya no vuelvo hasta el invierno, por aquí, por España, ¿eh? O sea que cuidado. Ay, no lo he podido leer. Tienes que poner exclamación V. STV Juan. Qué delicia, ¿eh? Y luego ya veremos. Francia, Eslovenia, Croacia, Hungría, Letonia, Inglaterra, Berlín, quiero estar en Alemania, quiero estar en la Selva Negra. Bueno, va a empezar una ruta. Por eso lo estoy preparando todo. El GLP, él también, lo estamos preparando todo y vamos a ir sin prisa, vamos a disfrutar. Buena pregunta, Antonio. Pues está buscando un hostel en Barcelona. Se va a quedar en un hostel en Barcelona. Son 2 semanas. Y se va a quedar en un hostel y va a reclamar todos los gastos al que le dio el golpe, o sea, al seguro. A ver si se sale con la suya, porque él necesita el vehículo para trabajar. Él va a visitar clientes y todo con este vehículo. Así que sí, se está buscando un hostel en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Por lo menos allí lo tiene todo a mano. Es un rollo, ¿eh? Que nos quiten la furgo a nosotros. Es como que te quiten tu casa. La verdad que es un drama. Es un drama. Ya veo por ahí que José ya está abriendo su puerta, o sea que ya ha escuchado que nos vamos. No hace falta que le diga nada. Y hoy va a ser un día guapo. Encima ha salido el sol, chicos. Ha salido el sol. ¿Qué más se puede pedir? Siempre os lo digo, que tengo una suerte increíble que no me la creo ni yo. Escúchame, llevo también a la Cari. Me quedo más tranquilo que vale. Estar aquí. Sí. O sea que dame un minuto y te sigo. Vale, perfecto. Cierra. Ya lo habéis oído a José, que se lleva también su autocaravana y así no la deja aquí. Si total, está aquí al lado, no nos cuesta nada. En vez de venir con nosotros, coge la suya. ¡Hola, Paco! ¡Buenos días, compi! Pues mira, ahora Paco, Manolo, un momentito.
Sí, yo voy a hacer lo posible. Ya sabéis que me estoy dejando un pastón para que lo podáis disfrutar. Pensar que voy a pagar de internet 120 euros al mes, más el router. Voy a llevar un router aquí con instalado y todo. 120 euros al mes voy a pagar solo para poder streamear, ¿eh? O sea que para que veáis. Y con más calidad que ahora estamos con Yoigo que va fatal. Entonces, ahora nos vamos, Paco, a casa de mi hermano mayor, que ya lo conoces de los vídeos, el del Land Rover. Vamos a su casa y vamos a hacer una paella ahí, que estamos invitados. Voy a sacar el kayak para repararlo allí en su casa también. Y voy a grabar para allí. Haré algún Instagram, montaré un vídeo para YouTube, pero grabar en directo ya no, porque allí no tengo cobertura. Con Yoyo, exacto. Con la ruina de Yoyo. El Yoyo es un rollo, va fatal. Una vez paso de los 100 gigas me capa. Por eso ayer no podíamos hacer directo, me iba mal en todos lados. Y es porque Yoigo, cuando ve que gasto mucho, me limita. Cuando yo estoy pagando datos ilimitados, que lo sepáis. Yoigo son unos sinvergüenzas, entre comillas, pero lo son. Porque a mí me están jodiendo. No puedo hacer streamings porque ve que he gastado mucho y me corta el internet y me quita potencia. Por eso he estado que ayer no hice directo, solo pude hacer un Instagram. Lo he cambiado, pero hasta el miércoles no me lo activan, Carlos, trasto loco. Me lo cambian el miércoles cuando me levante, estaré desconectado de Yoigo y entonces meteré la tarjeta nueva, espero que todo vaya bien, de Movistar. Y yo creo que mejorará todo. Sí, aquí todo tiene su explicacioncita buena. Le voy a decir una cosa a José, un segundo, chicos, que le voy a decir que si puede mandar un WhatsApp a mi hermano para decirle que vamos para allí y así yo no corto el stream para decírselo. Ya está. Es tan apañado que ya lo había hecho, para que veas. Ya le había mandado él el WhatsApp a mi hermano para que sepa que vamos a ir para arriba ya. Más apañado este tío. La verdad que buena amistad hemos encontrado aquí, ¿eh? Y nos hemos conocido aquí en el área que hará un mes. Esto es lo bonito de los nómadas también, que vas conociendo gente muy válida por el mundo y algunos los arrastras durante un tiempo, pero luego nadie te asegura nada. Yo a lo mejor estamos ahora en una zona de Francia. A él le apetece hacer una cosa, a él me apetece otra, y sin ningún tipo de discusión, que esto es lo bonito, sin ningún tipo de nada. Cada uno es libre, tenemos nuestra casita, y en un momento dado podemos jurar los caminos, luego podemos volver a unirnos. Igual que voy a hacer lo posible, pero esto no lo digáis en voz alta, por intentar localizar, que yo sé por dónde anda, como podéis imaginar, a Crónicas, Alberto de Crónicas, me gustaría darle una sorpresa y aparecer por donde él ande un día. Y invitarle a cenar aquí a la autocaravana y que se duche aquí a gusto en la Mari, pero eso será una sorpresa y hacer un stream juntos o alguna cosita. Pero eso intentaremos, porque ahora de primeras no, porque él está por la costa mediterránea y yo voy por la costa atlántica. Pero cuando estemos los dos arriba, a lo mejor podemos juntarnos. Ya veremos, todo se andará, sin forzar, sin forzar. Pero me haría mucha ilusión, ¿eh? La verdad que sí, me está ayudando lo que no está escrito, ¿eh? El Alberto. No os lo podéis imaginar lo que me está ayudando, ¿eh? Me está dedicando cada día mucho tiempo a que pueda arrancar mi canal de Twitch. Y yo estoy muy agradecido, yo nunca me olvido de estas cosas. Nunca. Vamos para allá, chicos. Vamos que nos vamos. Se queda el área vacía, vacía. ¿Queréis ver a la italiana? A ver cómo tiene el tinglao. Venga, que os lo enseño. Espera, que os lo enseño. Voy a enseñar lo que tiene montado aquí. Bueno, pero él no sabe en qué momento yo subiré. Esta es una de los dos vehículos de la italiana, ¿lo veis? Ahí detrás tiene las gallinas, tiene todo el tinglado montado. Los dos vehículos son suyos. Y al final el área está vacía, ya veis que nos hemos quedado aquí cuatro gatos. Yo ayer estuve hablando por la noche con él y me dijo que estaba tomando unas cervecitas con vosotros en directo y que se le jodió la batería, que no tenía batería en la cámara y por eso se cortó.
Yo estaba tomando un vinito entonces con José aquí en mi autocaravana y por eso no estaba en directo. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vamos que nos vamos, chicos! Va muy bien el Solvio, STV Juan, va muy bien, muy bien, muy bien. Yo llevo ahora 2 semanas usándolo únicamente, sin nada más. Ha descompuesto perfecto, el olor es increíble, huele a eucalipto, la autocaravana me encanta como huele. Es orgánico, no contamina, es perfecto, perfecto, perfecto. Para el que tenga dudas, que lo pruebe, que lo pruebe. Y ya no tiene que comprar 2 líquidos de 2 colores, ese vale para todo. Así que yo lo recomiendo, chicos. Por eso he hecho el vídeo, si no, no lo hubiera hecho. Sabéis que yo solo recomiendo lo que creo de corazón que funciona, ¿eh? Así que yo lo recomiendo. También he puesto el enlace de compra en Amazon y el que me quiera ayudar, si lo compra con mi enlace, paga lo mismo, pero a mí me dan un poquito de... a mí me dan un extra, a mí me dan un 7% de comisiones para mí. Yo soy transparente, ya lo sabéis, ¿eh? Ya habéis visto el pedazo de Audi que me acabo de cruzar. Aquí no, no, aquí es... hay mucho nivel. Mucho nivel, mucho dinero, ¿eh? Y todo esto está en construcción, verás cuando acaben. Mirar ahora el BMW, que me corrija trasto loco, pero eso debe ser como poco el nuevo X6, como poco. ¡Qué barbaridad! Mirar el Audi que viene al fondo también. ¿Habéis visto qué cochazos manejan aquí? Esto debe ser... ¿qué es esto? Un Q6. Un Q7, a lo mejor. Madre mía, qué coches, tío. Sí, tengo que subir el... donde tengo puesto el móvil, lo tengo que poner más arriba, chicos. Para que no se vean los limpias. Una pena, ¿eh? Una pena. Pero bueno, ahora mismo está puesto ahí muy pegado y no lo puedo sacar. A dejar pasar a estos chicos ya que están ahí poniéndose en forma. Eso es, que van de paseíto, ¿eh? No están sufriendo mucho, ¿eh? Vamos de paseo, pepe, pepe, en un coche nuevo. Qué bien suena la Mari, qué fina va. Qué fina va. Estas casas son increíbles, las están construyendo ahora. Aquí hay mucho nivel, chicos. Estamos viviendo en el área esa que rodeados de la jet set. ¿Os oigo o no estáis hablando? Ahora, no, ahora sí que ya no miro el chat, chicos. Si tenéis que escribir algo, por favor, poner exclamación V, que ahora ya no veo el chat de ninguna manera, Vale. Vamos a esquivar estos baches así, que si no sabéis que con las presiones que llevo, me di a unos pollos. Pues vamos para allá. Ya os avisaré cuando entremos en zona de poca cobertura para que no os preocupéis, para que no volváis a reconectar, ¿vale? En el momento que os falle, ya no os preocupéis y no volváis a reconectar. Porque ya os digo que donde vamos no hay cobertura. Hay mucho nivel, Carolineta, mucho. Y lo que están construyendo ahora es exagerado. Mira, mira, otro pedazo de Audi. Están construyendo ahora ya para que sea mega nivel. Pastuki. Mira el Pachá de Sitges.
¡Ole, qué buena la calzotada, Manolo! Disfruta y que esté buena la salsa romescu y que lo disfrutes de verdad. Aprovecha el domingo, Tete. Un abrazo y gracias por haber estado por aquí. Casi todo lo que veis son extranjeros. Sitges está, hay muchísimo, muchísimo turismo extranjero. Sí, la choza Mary es lo mejor que se ha inventado, ¿eh? ¿Vibra mucho el móvil, chicos? ¿Vibra mucho la imagen? ¿O se va viendo medio bien? Es que no sé si le tengo que poner un soporte doble para que no vibre tanto y tal. Cuando grabo así, no, la verdad que no sé si se ve bien o no. ¡Ay, qué bien, qué bien! Y sigo con los cascos puestos desde las 9 de la mañana, que he arrancado y me he despertado y he conectado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. No sé cómo están aguantando tanto los AirPods estos del chino, ¿eh? Me están saliendo muy buenos, muy buenos. ¡Ostras! Que alguien me corrija, chicos. Que alguien me corrija, pero ¿puedo llevar el casco conduciendo? ¿O me lo quito el izquierdo? ¿Me pueden multar por llevar el casco? Entonces me quito un casco, ¿qué? Para disimular así. Vale, me quito un casco, chicos. Y si veo la policía, me quito el otro. Vale, vale, vale. O me puedo quitar los dos también. Sí, no, no, ya me han confirmado que no se puede. Pues me quito... Me he quitado uno. Si veo que hay policía, me quito los dos y ponemos el volumen del teléfono, que hoy parece que no hay trolls. Parece que no hay gente ahí insultando. Así que podemos ir tranquilos. Sí, me dejo el de la derecha, así como estoy ahora, que os oigo muy bien igualmente. A ver, José, que creo que ahora se ha quedado un poquito atrás porque venían coches. Por ahí viene, por ahí viene. Sí, viene por detrás. Pues ya está, todo tiene solución, ¿no? Y puedo desconectar el Bluetooth, puedo desconectar el Bluetooth del teléfono que habla y que lo oigamos todos también, ¿eh? Y así no nos saltamos ninguna ley, que luego me atacan por YouTube, chicos, no os lo podéis imaginar, me dicen de todo. Con cualquier cosa que hago mal, me atacan muchísimo, ¿eh? Sí, sí, a ver si puedo quitar el Bluetooth en un momentito. Disconnected. A ver, ahora que alguien hable, por favor. Que alguien hable, por favor, y vemos si suena. Vamos a ver si funciona, chicos.
os escucho, ¿no? Ya nos escucha, chicos. Hago la leche. Bueno, no pasa nada. Como es muy cortito el trayecto ya, ya lo acabaré de estudiar eso. La barra baja, Carolineta. Mira, ya está. Dice no manipules que ya luego el vídeo en YouTube. Ya. Pero es un momentito y en verdad son cosas que hace todo el mundo. Pero sí, no, lleváis razón. Ya está, ¿eh? Ya no tengo que mirar más el móvil. Ver un poquito la carretera esta. Trasto loco. Dice arroba la barra baja Carolineta es todo un croma. Exacto, es todo mentira esto. Está puesto y no se mueve. Ostras, es verdad, no lo habíamos probado. No se mueve, chicos. Ya no se mueve. Le he puesto el velcro. Otra cosita menos. Qué buena, no me acordaba. No me acordaba. Pues mira, ya lo hemos probado. Ya lo hemos probado. Sobre todo a partir de ahora es muy probable que se vaya la cobertura. Entonces, daros por despedidos, un besazo y muchísimas gracias a todos por haber estado. Ha sido una mañana súper guay. Ha sido el primer stream así mañanero. 123 yo. Dice porque pasa si te ves y te vas a Francia, no la necesitas. Bueno, pero ya que me toca me lo quito de encima y me quedo tranquilo. Así hago las cosas bien, que no cuesta nada. Porque luego el seguro me puede dar problemas. Si tuviera un accidente o algo, el seguro podría lavarse las manos, me han dicho. Ahora es probable, lo dicho, que se vaya la cobertura. Así que de verdad, de corazón, ha sido una mañana súper chula. Mil gracias. Ha sido un stream de los que me han gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. No ha habido ningún mal rollo, no ha habido ningún bicho ahí insultándonos. Raf barra baja 1973. Dice, probaste el compresor. 36 no. Barra baja Antonio Díaz. No lo he probado. Dice ok, adiós, ya nos vamos. No lo he probado, no. Nada, y ahora en cuanto se corte, se cortará. Se cortará, pero no lo he probado, amigo. Tengo que probarlo. STV Joan. Dice hasta luego, que vaya bien. Trasto loco. Dice si Paco, pero si hay algún tema, cualquier cosa que se pueda agarrar el seguro, te quedas vendido. Claro, eso que dice Trasto Loco. Eso que dice Trasto Loco es verdad. Dice que os lo paséis muy bien. Yo me voy ya. Muy bien, Carolineta. Muchas Paco gracias a todos. 23, yo. Dice próximo directo para cuando. Pues yo creo que mañana. Yo intentaré hacer uno cada día. Pero ya sabéis, como estáis en el grupo de Telegram ahí, aunque no podáis hablar, sí que podéis ver lo que yo publico y por ahí os aviso. Es el único sitio donde aviso. Hasta que tenga un horario un poco fijo, para poneroslo más fácil también, y lo haremos así, ¿eh? Cuando pueda tener un horario fijo, lo haremos, ¿eh? Ahora de momento no, porque ya veis que no tengo ninguna rutina, pero la tendremos, la tendremos. 36 barra baja Antonio Díaz. Dice pasarlo bien todos, yo me voy a la ducha. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por haber echado el ratito aquí con la familia. Ha estado súper guay. Disfrutar todos del domingo. Yo no le voy a dar a parar, pero yo no sé lo que va a durar. Tiene que estar a punto de perderse la cobertura. Digo yo, ¿eh? No sé. Igual llega hasta casa, pero... La verdad que me está sorprendiendo. Ya se va a ir la cobertura, viajero. Ya se va a acabar el rollo porque se va a perder. Me estoy metiendo en la montaña. Estoy yendo a casa de mi hermano a la barbacoa. Ya lo iréis viendo por Instagram y por YouTube. Y mañana haremos otro directo.
Ahora seguro que ya no me ves. Muy probablemente ya no se me vea. Trastoloco. Dice camino de la paella arroba viajero por el mundo. Eso es. Caminito de la paella. A disfrutar del domingo. Hostia, me está sorprendiendo el internet de Yoigo. No imaginaba que duraría por aquí, entre la montaña, la verdad. Era un Ferrari. ¡Guau! Wow. O era un Porsche, era un Porsche. 1973. Dice disfrutar todos de la paella en familia. Chao, chao. Chao, chao. Dice, te sigo viendo. Sí, está aguantando, está aguantando. Dice, gracias, Trastoloco. Está aguantando ahí. No sé cómo, pero está aguantando. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Ahora que me he quejado tanto de Yoigo, ahora va a funcionar bien. Qué buena. Qué buena. Y sí, ya estamos llegando, en verdad. Vamos a ver el domingo qué tal. Disfrutar todos, chicos y chicas, que hoy es un día para disfrutar. Dice ahí arriba la llega la señal. Sí, no sé cómo está aguantando tanto, ¿eh?